Muy buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo están? Los saludamos de nuevo, otro miércoles más, con nuestro querido amigo Tomás Jocelyn Hall. ¿Cómo estás, Tomás? Muy bien, muchas gracias, Andrés. Un abrazo fuerte. Sí, pues un abrazo grande. Oye, y tenemos hartos temas. Yo voy a, primero, antes que nos metamos de lleno, vamos a, oye, recibí, estos últimos dos programas he recibido particularmente muchas felicitaciones por tus comentarios. Ah, así es que la gente está. O sea, yo agradezco esto porque significa que me están viendo gente que me tenía distancia y desprecio, me está viendo con más condescendencia y con más amabilidad. Eso Y yo lo con más agradezco cortesía. enormemente. Y te lo agradezco a ti, porque si no estuviera en este programa, no, esa gente nunca habría puesto nota en esto. Pero yo quiero llegar y solamente más allá agradecer. Yo tengo cierto nivel de frustración no con ellos, no con las personas que me manifiestan buena opinión, sino que tengo mucha preocupación del ciclo. Sí, claro. Y yo creo que aquí hay una arrogancia, no de ellos, sino que yo creo que lo que viene y lo que vamos a comentar hoy día denota una arrogancia de grupos Sí, pues, de que todas maneras. a mí me produce mucha escalofrío. Entonces, la verdad, las cosas que no sé cómo, o sea, voy a describir esos temas, los vamos a comentar, pero me declaro en un momento en donde agradezco esta buena vibra en el sentido de que me da motivación para seguir adelante, pero estoy en un momento donde siento que al frente hay grupos que vienen en muy mala onda. Sí. Y yo creo que esto, no sé cómo resolverlo. O sea, es un momento donde me declaro con más preguntas que respuestas, por así decirlo. Esa es la Está verdad. complicado, ¿eh? Está complicado, no está Súper, fácil. súper. Y No eso es lo está que quiero fácil. comentar. Sí, vamos, partamos saludando a nuestros queridos amigos que ya nos han saludado. Juan Pablo Alfajeme, Mundo Ofertas, también querida amiga, Carmencita Miller, la quiero mucho, la Carmencita. La Carmen es muy fanática de este canal. Y nos ayuda a promocionar todos los programas, un gran baluarte. Doctor Rock, también, te pregunta, te voy a tirar la pregunta, voy a seguir saludando, pero dice, saludo a ambos, siempre tenía una duda, dice, si hubiera sido la candidata Soledad Alvear y no Bachelet cuando esta ganó, ¿Chile estaría mejor? Pregunta para ti, Tomás, después la contesta. Pero eso es el ¿Ustedes 2006, eso es el 2006, eso es sí. el 2006, entendamos los momentos. Sí, yo concuerdo con él, digo que sí. Yo creo Yo que fue un también. profundo error de Lagos, el culpable es Lagos. Sí, pues. Lagos Sí, culpable sin ahí, duda que fue la. pero creo que fue una tragedia importante ahí, sí. Sí. Hola Andrea, Jorge Calderón, Steel, Guillermo Padilla, PNSP, Hombre Araya, imagínate. Paola Antunes, Nora Grimaldi, Alejandra Labarca, Vinca Cisterna, Silvia Con. Estuve conversando con la Silvita por teléfono hace un rato atrás. Raúl Andrés López, Osvaldo Ormazábal, Cristian Infante Peñafiel, Steel, Lilian Fabiola, José Allende, Mariela Santi Friceño, Ricardo Garay. Hola Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cuándo te tenemos de vuelta por aquí? Mario González, Manuel Antúnez desde Miami, ¿cómo estás, Manuel? Señor Bolainas, Pato Monono, Germán Azúcar, Pepe Lola, José Fernández Letelier. José Allende ya lo nombré, Verónica Zapata, Nicolás del Río, Patricia Álvarez Labora, gran amiga, Pablo Aravena, Elena Pender, también una tremenda amiga. ¿Quién más está? María, desde Tenerife. Nos ve harta gente de otros lados, Tomás, desde Australia, Nueva Zelanda, nos ven de muchos lados. José Te voy a Fernández decir una Letelier. cosa, te voy a decir una cosa. Yo se lo mando a una cantidad de amigos míos antes del programa siempre por Sí, WhatsApp. Y les claro. hago un disclaimer a algunos de ellos, eventualmente diciéndole, mira, este es un grupo súper de derecha, pero a mí me ayuda a ordenar mis ideas. Yo te diría que este programa yo lo tomo como el programa que me ordena ideas. Y después tú eres testigo que yo te mando a ti Sí, audio y le mando a otras personas, por así decirlo, sí, eventualmente. Pero sí. muchos de esas reflexiones vienen de este programa, por así decirlo. Así que, para serte sincero, yo por lo menos, este es un hito. Se lo acabo de decir a un amigo mío que está en otro programa a esta misma hora, Sí. que me dijo que lo va a promocionar. Y hay uno de los panelistas en ese programa que a mí me desprecia. Entonces le dije, fulano de tal, te va a mirar con desprecio cuando menciones eso. Y te va a decir,
¿cómo promueve este canal de pura gente tan de derecha y todo lo demás? Y tú le tienes que llegar y decir, efectivamente, de que a mí me ordena mentalmente. Y este es el programa que yo tomo como bandera junto con el de Gretchen Schwemberg, que trato de motivarla para que mantenga regularidad, de que de alguna manera a mí me ayudan enormemente para ordenar mi opinión semanal, por así decirlo. Así que lo agradezco. Sí. Además que este programa, Tomás, este programa ya vamos para los 2 años ya. No sabía, yo pensaba que teníamos 1 año nomás. No, ¿sí? Ya vamos para los... Nos debe faltar 1 mes y medio para los 2 años. Buena. Sí, pues, sí. Es un programa ya antiguo ya en YouTube. Oye, Marco del Solar, también saludo. Lili Ricci, María Gutiérrez, Pablo Fig 1, Lupe Zapata, Alejandro Cárdenas, Steel ya lo había saludado, Enzo Andreoli Biondi, Carmen Ramírez, Eric Verdugo, Alejandra Burto, Aurora 4310, Roberto Romero Yañez, perdón, Mirta Sáez, María Angélica, Oscar Donoso, Pablo R., María Carolina León, Jorge Foster, ¿cómo estás, Jorge? Desde Temuco. Carolina Arriagada, Cristian Infante Peñafiel, Alejandro Cárdenas, ya lo saludé, Lupe Zapata también, Janet Valdés, Leo Salgado, parece que no lo ha saludado, Maximiliano, ¿qué más está? Manquehue K2, Batallón Chacabuco, Rodrigo Sepúlveda, Verónica Zapata, ya estamos, Blanca Salgado. Un abrazo grande a toda la gente que nos escucha, que nos ve y que asiste todos los miércoles a ver los muy buenos análisis que hace político nuestro querido amigo Tomás Jocelyn Hall. Te cuento, Tomás, que estamos partiendo el programa y ya hay conectado 240 personas. Súper buena audiencia para partir. Oye, Tomás, bueno, partamos con el mismo orden que acordamos en Tras Bambalinas, ¿sí? El primero, partamos con el caso indulto, que parece una fiesta de una ¿cómo se llama? De una fonda, güey, donde están todos curados, porque ya la cantidad de errores que hay en esta cosa, ¿tú crees que no son errores? Están curados, es que yo discrepo de ti, no están curados. No están nada curados, fíjate. Es que eso es lo que a mí me llama la atención, que haya gente que no dimensione bien lo que fueron los indultos. No lo dimensiona. Yo quiero enmarcarlo. Sí, claro. Los indultos no son una sorpresa. No. ¿Ya? Seamos sinceros. ¿Ya? ¿Tú me aceptas esa afirmación? No son totalmente, una sorpresa. Totalmente, ¿ya? Que no son una sorpresa. Y no son una sorpresa por dos razones. ¿Ya? La primera, porque Gabriel Boric, desde antes de que asumió como presidente y fue electo actualmente, ya había manifestado su intención de relacionarse con Matel Luna, ¿ya? Había ido a verlo, había llegado y hecho actos públicos actualmente a favor de Matel Luna. Y en segundo término, actualmente, el tema de los indultos a personas del reventón social venía discutido de final del gobierno de Piñera con una ley de indulto general, ¿ya? Que pretendieron meterla ahí, ¿ya? Y no les resultó. Entonces, después asume el nuevo gobierno y tampoco tenían mayoría para el indulto general. No lo tenían. Y seguían tratando de meter el indulto general. Así que tú sabías que en algún momento iba a venir un indulto particular. Es una cosa que era evidente. Podemos discutir quiénes iban a quedar adentro del indulto particular, pero tú sabías que el gobierno estaba discutiendo un indulto particular, ¿ya? Y no solamente eso, sino que además les dieron eventualmente pensiones de gracia. Sí, claro. Les dieron pensiones de gracia a una cantidad de personas del reventón social. Así que tú sabías que aquí venía eventualmente una intención de indultarlo. Incluso el portal de Cristian Bofill, exante, eventualmente ha estado contando eventualmente lo que fue la discusión de estos indultos. Por eso. Así que por lo tanto todo el mundo sabía lo que estaba pasando con los indultos. Se dictan los indultos. Es que es súper importante entender este tema, porque si no se entiende este tema. Los indultos no es el tema. Yo lo que quiero decir es que los indultos venían sí o sí. Y los verdaderos culpables del indulto son los grupos de poder en la oposición,
en la oposición que no hicieron nada para pararlo. Nada. Nada. Hoy día tú tienes a Diego Schalper anunciando una querella por prevaricación contra Boric, que es ridículo, porque que tendrá que ver esa querella de prevaricación al nuevo fiscal, ¿no? Es ridículo. ¿Ya? Tú tienes a Jaime Campos, candidato a gran maestro de la masonería, diciendo que se pueden revocar estos indultos e ir a un recurso de nulidad, poco menos, al Tribunal Constitucional. Y tú dices, tú tienes a Arturo Fermandoá, alegando en torno a favor de la revocación de los indultos. Mentira. Sí. Yo lo que quiero decirte es que todos estos grupos sabían que estos indultos venían y que no eran revocables. Lo sabían. O sea, tú te preguntas, ¿por qué están haciendo toda esta lesera? Porque se quieren despercudir del costo político de los indultos. Se han dado cuenta que el país rechazó los indultos. Si el país, efectivamente, esta cosa lo tomó mal. Lo tomó muy mal. Sí. ¿Ya? Y los gallos quieren llegar y aprovecharse del pánico, por así decirlo. ¿Te fijas, no? Pero no les resulta. No les resulta. Primero porque los indultos no se van a poder revocar. Si tú me dirás a mí que eso es lo que dijo la Camila Vallejo, me da lo mismo. Dice una verdad. Es muy difícil revocar estos indultos. Porque el presidente, te quiero decir algo con toda sinceridad, el presidente tiene facultad para indultar. La tiene. Sí, ¿ya? Claro. Sí, pues. Oye, Allende indultó a los asesinos de, ¿cómo se llama? A los que intentaron asesinar a Edmundo Pérez Ujovich, eventualmente. Tuviste sí. Eventualmente a... O sea, has tenido indultos polémicos en la vida, eventualmente, en la historia de Chile en muchos momentos. Y este es otro momento, por así decirlo. Así que te quiero llegar y decir que los indultos valen hongo como tema. Yo sé que eso es muy duro para alguna gente. Pero hay que llegar y justamente entender lo que por lo menos yo no estoy diciendo a los demás, yo por lo menos cuando me hablan de los indultos, sí. Estoy escuchando a gente que en el fondo está haciendo gárgaras. Está haciendo gárgaras de otro tema. Está tratando de despercudirse. Es como, nuevamente, perdón que yo elija tanto Diego Schalper en esta oportunidad, pero encontré pintoresco lo que le ocurrió con Gonzalo La Carrera con motivo de la censura a la Carol Cariola en la Comisión de Constitución. O sea, se para, Diego Schalper, dice, para que esto no se vuelva a Brasil. ¡Corta el hueveo! Claro. Claro. ¡Pero corta el hueveo! Yo cuando veo a esos huevones actuar así, a mí me indigna, porque es creer de que los chilenos somos idiotas. ¿Ya? Estos gallos han estado negociando un acuerdo constituyente, han estado negociando con el gobierno, han estado hablando, se acomodan. Yo quiero decirte que la segunda reflexión que quiero decirte es que lo que estamos viviendo en este momento es el gran acomodo y barajuste de grupo de poder hoy. Esa es la verdad, eso que estás viendo. Y la pregunta se separa, porque podría ser, Andrés, yo cambiaría mi opinión de todo esto si tú me dijeras que este barajuste y este acomodo de poder da más paz, disminuye la violencia y contiene al país. Si tú me dices a mí, estamos haciendo esto para disminuir la violencia, dar más paz y en el fondo eventualmente contener el país, yo digo, acepto. Yo digo, al tiro acepto. Yo tendría que ser un miserable y decir, estoy en contra de eso. ¿Ya? Pero no está ocurriendo. Eso ocurre todo lo contrario. Eso es lo que quiero explicar y vamos a entrar en eso en un minuto. Si yo respecto a los indultos, quiero decirte que el sábado, porque esto ocurre el viernes y sábado, sí. Ocurren los indultos. ¿Ya? Queda la crema, ¿ya?, por los indultos. Entre medio, actualmente, Boric toma la decisión de presentar a Valencia como candidato fiscal, que yo creo que los temas de indulto y fiscal nacional son uno solo, es uno solo, porque no hay Ángel Valencia de fiscal si no hay indultos. Métete en la cabeza eso. Métete en la cabeza eso. Ángel Valencia hoy día fiscal nacional gracias a los indultos. Métete en la cabeza. Yo creo lo mismo. Pero métete en la cabeza, se le cera. Sí. O sea, este tipo, actualmente Gabriel Boric, toma la decisión de los indultos, después posteriormente toma la decisión de presentar a Ángel Valencia, que ya hablamos, vamos a hablar un minuto más de él. Se va al sur, se demora en bajarse del avión porque está hablando por teléfono, se dedica a microadministrar. Boric se dedica por primera vez en su gobierno a microadministrar porque tiene un lío interno. ¿Ya? Tiene un lío interno. Se baja hacia un punto de prensa, en el punto de prensa le va mal, se pelea con el periodista actualmente.
le va mal en el viaje y posteriormente cuando vuelve, eventualmente declara que quiere llegar y reunirse en La Moneda, eventualmente la Carola Tobá se estaba yendo, vuelve, la Analia Uriarte se había declarado con COVID, así que no quiere estar, y en gran medida no quiere estar por la presentación de Valencia, ya vamos a hablar eso en un minuto más. Entonces, la verdad de las cosas es que el viernes y sábado se da la impresión de que hay una disputa por los indultos. Mentira. Métete en la cabeza que los indultos fue un volador de luces. Y un volador de luces para meterle miedo al gabinete. ¿Por qué? Muy simple. Porque dicta los indultos, ¿ya? Y después le amenazan a través de una acusación constitucional contra Larríos y contra George Jackson. O sea, Boric usa esa amenaza para asustar a sus ministros. Para asustar a sus ministros. Es decir, mira el lío que tengo. Mira el lío que tengo. ¿Ya? Y pasa a llevar a sus ministras políticas. Las pasa a llevar. Ya vamos a hablar en un minuto más, porque el tema es Valencia. Yo sí, pues. Todo estoy diciendo que los indultos son música. Es un distractor. Tú me dirás, ¿cómo, Tomás, no sigues cobrando los indultos? Porque no es la primera vez que vamos a ver delincuentes en las calles en Chile. De hecho estamos viendo una caterva de delincuentes en las calles. Así que, por lo tanto, no me venga a mí a decir, ¡oh! No me, que entiende ese punto, ¿te fijaron? Los indultos son música. Los indultos son una excusa. Los indultos son un tema que fue falso. Y ahí viene la reunión del sábado. Ahí es donde vienen, tratan de presionar a la Marcela Río, ¿ya? Es inteligente la Marcela Río. Yo tengo la peor opinión. Ella tendría que haber renunciado para cuando Marta Herrera fracasa como fiscal nacional, pero no renuncia. ¿Por qué renuncia ahora? Muy simple. No por los indultos, sino que por Ángel Valencia. ¿Y por qué renuncia por Ángel Valencia? Muy simple. Porque como estaban amenazando con una acusación constitucional contra ella, el hecho de que ella renunciara ahora le quitaba un argumento en el Senado a senadores de gobierno para votar por Valencia. Porque ya no podían llegar y decir que estamos votando por Valencia para proteger a la Marcela Río. Porque se fue. Claro. Así que ahora podemos votar en contra de Valencia. ¿Me sigue ese punto, no? Sí, claro. Por eso, Javier Macaya llega y dice que Marcela Río no se debió haber renunciado el sábado, debió haber renunciado después, porque ella trabaja para él. Yo me reí de esa declaración. Yo me reí, porque en el fondo demostraba cómo los grupos estaban ya coludidos en el gobierno con parte de la oposición para elegir a Valencia y se está usando esta disputa interna del gobierno para poner orden. Entonces yo me he preguntado toda esta semana, ya entiendo, ya he podido reconstituir la historia. Pero yo quedé muy helado cuando Gabriel Boric propone a Valencia. Porque el oficio por Meléndez estaba hecho. Y hay un momento de silencio en el Ejecutivo, entre el mediodía y las 8 de la noche, que es feroz. Y finalmente termina actualmente Boric anunciando Valencia, o sea, el gobierno anunciando Valencia, y en el fondo descolocando a sus propias ministras. Te quiero decir que hay ministras que eventualmente se desayunaron que el presidente estaba llamando por teléfono a senadores sin su conocimiento para pedir el apoyo por Valencia cuando ya estaban pensando eventualmente en Meléndez. Así que se sintieron pasadas a llevar. ¿Por qué crees tú que Analía Uriarte ha pasado más de 10 días con COVID? ¡Apareció hoy día! ¡Esto es un long COVID! Entonces dicen, ¿es COVID? ¡No es COVID! ¡Era Valencia! Claro. Los grupos feministas, efectivamente la Toti Orellana, la ministra de la Mujer, había dicho que si es que Valencia ganaba, ella renunciaba al gabinete. Entonces tú tenías la renuncia a Marcela Río el fin de semana, y si Valencia ganaba la definición de ministra, de fiscal nacional, ibas a tener la renuncia de la Toti Orellana. Esa es la verdad. Y hasta el día de hoy no tiene la renuncia a Toti Orellana. ¿Por qué motivo los grupos feministas, que tú comprenderás que entraron con tanta pachorra a este gobierno, hoy día están callan pim bombín? ¡Están callan pim bombín! No saben lo que les golpeó. No saben lo que los golpeó. Eso es lo que quiero decirte. El tema siempre fue no los indultos, sino Valencia. ¿Quién es Valencia?
Ya entremos en ese tema, porque los indultos que puedo llegar y decir es paja. O sea, Andrés, no estoy diciendo que los indultos son correctos. No estoy diciendo que esto no es un escándalo. Pero los costos están ahí, no tienen cómo irse. Y el grupo que está más complicado con los indultos hoy día son el sector que se siente ganador. Es la derecha. Es una derecha que se le ha regalado a la fiscalía, que no sabe qué hacer con los indultos. Porque tú comprenderás que Valencia hoy es fiscal nacional gracias a los indultos. Tú tienes a uno de estos tipos cortándose las venas por los indultos y no saben qué hacer. ¡Todo show! Se van a decir que va a ir al Tribunal Constitucional, prevaricación, te van a decir lo que sea, pero es show. Mete en la cabeza que es show. ¿Ya? Es show. Están felices con los indultos porque le permitieron quedarse con la Fiscalía Nacional. Sí. Y entremos a la Fiscalía Nacional, por favor, porque yo ya expliqué mi opinión de los indultos. Sí. ¿Ya? A los indultos hay que cobrarlos. Y hay que cobrarlos hasta el último día de posible, por así decirlo. Pero los indultos demuestran eventualmente un manejo siniestro de Gabriel Boric, de dice, yo indulto los míos y te regalo a la Fiscalía para que no persiga a los tuyos. Esa es la verdad. Esa es la lógica detrás de los indultos. Y lo curioso es quién tomó influencia sobre el presidente de la República en contra del resto. Porque eso demuestra un acomodo de poder. Y detrás de la disputa del fiscal hay un acomodo de poder. Y tú me dirás, ¿quién es? Dos grupos. Pues somos dos. Si son evidentes los dos grupos. Los dos grupos son, en este momento, la masonería. Ángel Valencia es masón. Es la masonería. Y un grupo poder, una trenza masónica dentro de la Corte Suprema, dirigida por Sergio Muñoz, la tercera sala suprema, que pretende hacer tres cosas. Tomarse la fiscalía, tener influencia eventualmente en el gabinete, ya hablaremos de Lucho Cordero, y en tercer término eventualmente influir en el proceso constituyente. Los gallos quieren llevarse este proceso para la casa. Esa es la verdad. Es el grupo. Sí. El grupo. Ya tú dirás, legítimo. Bueno, pero anda a ver, Andrés, anda a ver todos los grupos que se han tratado de llegar y colocar en este gobierno. Mira, el Colegio Médico con Ixia Sitch. Sí. Cinco ministros médicos. ¿Y dónde están? ¿Cuál es su influencia real? Se fue la Ixia Sitch. Estamos a punto de tener un nuevo brote, un nuevo incremento de contagios por COVID. El manejo de las vacunas es un desastre. Anda a ver estos temas. ¿Dónde está el Colegio Médico? O sea, se entiende el gobierno. Nada más, ¿ya? Mapu, con tres ministros. La Antonia Urrejola en Cancillería, Carlos Montes en Vivienda y Esteban Valenzuela en Agricultura. ¿Qué influencia tuvieron? Carlos Montes trató de meter a los jesuitas, le falló. La Antonia Urrejola trató eventualmente de meter a Nicolás Aguirre en el BID, eventualmente, efectivamente hubo una disputa con respecto a Claudio Grossman para la Corte Corte Internacional de Justicia. Fue un desastre, eventualmente. Y ahora, hasta el día de hoy, tienen a José Miguel Ahumada en la Subsecretaría de Comercio, tienen a Velasco en España, tienen a De Polo en Brasil, tienen a la Bárbara Figueroa en Argentina, tienen a la Bea Sánchez en México. Un desastre. ¿Sí? La Cancillería es un desastre. Reconóceme ese punto, actualmente. Pero después tú tienes a Carlos Montes que trató de meter a los jesuitas. Y le falló. Mira a Felipe Berrío. Hoy día está acusado de abuso sexual. ¿Ya? Y la María Elena Santibáñez, que estaba dirigiendo actualmente todas las causas jesuitas, pretendió llegar y postular a la Fiscalía. ¿Y dónde está la María Elena Santibáñez? ¿No está? ¿Ya? O sea, métete en la cabeza que los grupos de poder habían fracasado. Después tú tienes el grupo de los feministas, que es el más, el que hoy día, el que me llama la atención. La Toti Orellana llegó y dijo que iba a renunciar si es que seguía a Valencia. Y ahí está. La Analía Uriarte hoy día con bombo y platillo llegó, porque entró por Bachelet. La Analía, y hoy día con bombo y platillo llegó y dijo que ella está feliz por la aprobación del proceso constituyente y ahí está al pie del cañón que fue al Congreso hoy día. No reapareció. ¿Ya? ¿Ya? ¿Le interesan sus cargos nomás, efectivamente? Ese grupo va a terminar muy mal. Después tú tienes eventualmente a la Toá y Marcel, los empresarios que pretendieron a través de la incorporación de estos dos ministros eventualmente dar la idea de que hay un grupo dentro del gobierno que impone las cosas eventualmente y ordena la agenda pública. Y no está ocurriendo así.
Ahora, yo creo que la Carola Tohá se manejó muy bien en la designación de Valencia, porque se despersonalizó, bajó la intensidad. Yo la escuché, yo estuve pegado a esta silla desde las 11 de la mañana del día lunes de anteayer hasta prácticamente las 9 de la noche cuando se votó en el Senado, y vi todo ese proceso. Yo creo que la Carola Tohá puede sentirse que ella tuvo un triunfo personal, porque fue sola. Fíjate que habían designado a Lucho Cordero en el fin de semana y el tipo estaba en Alemania con la polola, que es amiga mía. La manera atria, estaba con la polola dándole un piquito actualmente y no podía llegar y venir a defender a su compañero logia, a su compañero masón actualmente aquí, que era Ángel Valencia, porque el tipo actualmente estaba controvertido desde el sábado porque, por una denuncia de plagio de dos obras. Él había plagiado 10 obras en 2 libros. Entonces el tipo actualmente en realidad era Mr. Copycat. Hoy día asumió Mr. Copycat. ¿Ya? Un cornetero, perdón que sea tan duro, un cornetero de Sergio Muñoz en la Corte Suprema. Eso es lo que es. Eso es lo que es Lucho Cordero. ¿Ya? Eso es lo que es. ¿Ya? O sea, tú tienes un tipo que está anulado. El sábado está anulado. O sea, este tipo entra como meando encima el cinturón. Entra meando encima. Aquí vengo yo. No sé si viste hoy día las declaraciones que hizo al momento de jurar. Pero la verdad las cosas que son insólitas. O sea, aquí hay un grupo que entra, como el Colegio Médico, como el MAPU, como los empresarios, que poco menos dicen, aquí venimos nosotros. Si tú hubieras dicho que esta actitud arrogante el fin de semana pasado iba a producir un cuadro que se iba a caer el nombramiento de Valencia, porque decía, ¿de dónde vienen estos hueones? Eso es lo que habría sido la lógica más elemental. Y te quiero decir que el nombramiento de Valencia estaba caído en algún momento. Valencia entra a la sala con denuncias. Entra a la comisión antes de la sala, porque en la sala ocurre un hecho insólito que además lo han tratado de bajar de intensidad. Pero entra a la comisión eventualmente con denuncias de problemas con todos sus clientes. El tipo había sido defensor de Rafael Garay, de Carolina Tohá, había sido defensor eventualmente de, ¿cómo se llama? Había sido defensor en causas en donde estaban las colusiones de farmacia, donde había estado el grupo de Sergio Jadue en la NFP, junto con Salé, con Salá, se le habían hecho denuncias. Había recibido denuncias respecto de representación desleal de cliente en un caso por fraude a Codelco, ¿ya? Había recibido actualmente denuncias por todos lados. El mostrador había hecho denuncia por una demanda por alimentos de su señora. ¿Ya? Entonces aparecían los hijos entre medio defendiendo al papá, por así decirlo. Pero lo cierto es que la señora lo demandó alimentos. Esa es la verdad. ¿Ya? Entonces, lo que te quiero tratar de decir es que el señor entraba muy controvertido. Entonces entraba este guatón simpático. Después de que la Carola Tohá hizo una muy buena intervención. Porque yo voy a decir que yo vi esa intervención, la coche genial. Se despersonaliza, reconoce que no tenían los votos. Trata de llegar y justamente justificar cómo era posible que este gobierno pusiera a la Marta Herrera y a Valencia. O sea, que eran las antípodas, por así decirlo. ¿Qué pasaba con el gobierno que tenía diferencia interna? Y ella toma distancia. Y baja la intensidad. Yo creo que se manejó súper bien. Yo debo llegar a decir que la Carola, primera vez en mi vida, desde la universidad, que la veo con un buen manejo de sala, con un buen manejo político. Nunca la había visto así. Nunca. ¿Ya? Nunca. Pero entra este guatón. Y hace una intervención que yo quedé helado, porque la verdad que esa intervención era, la veíamos cerca de siempre, incluso hasta Oresti, que son, es otro masón, es un senador masón, igual que Fidel Espinosa, igual que Juan Luis Castro, actualmente, pues a la lista de los masones que tiene el Senado actualmente, ¿ya? Se le ven grandes cualidades a este nuevo fiscal, o sea, al punto que Oresti le hace declaraciones de preguntarle por la inteligencia artificial. Yo quedé helado. ¿Tú te das cuenta que el antecedente inteligente, tecnología de inteligencia artificial están en los reconocimientos faciales? Los chinos han intentado eso. En California se han intentado. ¡Y son muy controvertidos! O sea, es que en Chile usan estas huevadas como placebo, actualmente como para demostrar un gran esfuerzo modernizador de la fiscalía. ¡Es mentira! ¡Pero es mentira! Esto es una monserga.
Si tú tenías un fiscal nacional o un candidato a fiscal nacional que estaba controvertido por todos sus clientes y que en el fondo demostraba que su razón de ser para estar ahí era una trenza de poder que quería llegar y blindar judicialmente casos de alta corrupción. ¡Esa es la verdad! ¡Esa es la verdad! Está ahí por Dominga, está ahí por la comida que había con Andrés Chadwick. Si tú hubieras dicho, aquí lo que va a ocurrir es que en el gobierno una cantidad de senadores se le van a arrestar. Y el único grupo que se le restó fue el PC. Y realmente ahí Daniel Núñez hizo una muy buena intervención. Porque le cobró el caso de Patricio Manzano, que es el caso que involucra a otro cliente de Ángel Valencia, que es Bruno Villalobos. Esa es la verdad. Sí. Entonces, pero no solamente Daniel Núñez, y eso le significó la pérdida del voto de la Claudia Pascual, y también en cierto sentido de la Fabiola Campillay. Pero tú hubieras esperado que se le iba a caer el voto del PPD. Y el único senador del PPD que vota en contra, o se abstiene, da lo mismo, para estos efectos votar en contra y abstenerse es lo mismo. Entonces, el único senador del PPD que vota en, se abstiene, ¿ya? Y yo quedé sorprendido porque yo esperaba que no lo iba a hacer. Era Jaime Quintana. Y lo hizo bien. Lo hizo súper bien. Yo debo confesar que lo hice. Y yo debo decir, y la otra senadora que hizo un rol público notable. Notable. Y la quiero destacar, era Loreto Carvajal. Loreto Carvajal hizo realmente, ella se pegó la discusión en la comisión y se la pegó en la sala también. Y enfrentó el tema bien, súper bien. Pero yo empiezo a ver a gente que alega en contra y termina votando a favor, grandes tarados. Yo te voy a decir quiénes alegaron en contra y votaron a favor. Te digo quiénes son. ¿No? La que más me produjo desprecio es la Alejandra Sepúlveda. Porque hizo toda una especie de historia respecto de cómo ella constituyó bancada en común con Boric como diputados. Y tú dices, va a votar en contra, va a votar en contra y vota a favor. El otro pelota, Iván Flores. El otro pelota, eventualmente, que yo quedé helado, efectivamente, con la forma como se excusó y se venía excusando desde antes, era La Torre, el de Revolución Democrática. Ese no era para el país. De una vergüenza, Juan Ignacio La Torre, pero una vergüenza. Y ese pelota no entiende lo que le produce, porque estos tipos tenían ya la amenaza de la Toti Orellana que renunciaba si es que les designaban a Valencia. Entonces tú decías, todos los grupos feministas se van a desmoralizar, porque además el mostrador muestra ese mismo día no solamente que estaba denunciado por un caso de tener un cliente acusado de acoso sexual, sino que tenía un listado de casos. Había un abogado del Senado también que estaba efectivamente acusado. O sea, a Ángel Valencia, como muy bien dijo Loreto Carvajal, le encantan las causas en donde las mujeres eran víctimas, en donde defendían los victimarios, porque tocaba la casualidad que no defendía nunca a las víctimas, defendía a los victimarios. Por eso le sacó la mugre en ese sentido a Ángel Valencia. Le sacó la mugre. Pero lo peor de Ángel Valencia no es eso. Porque era lo mismo, tú tienes derecho a que las personas opinen como quieran. Lo peor es que Ángel Valencia mintió. Porque llega un momento en que llega y dice en la comisión que él no conoce a Felipe Guevara. Y llega a la sala el tema actualmente y ya está proboste. Llega y le cobra que está mintiendo. Porque no solamente estaba ya ventilándose en redes sociales eventualmente el poder que Felipe Guevara tenía en una causa eventualmente de Ángel Valencia, sino que habían actas judiciales eventualmente que demostraban que Ángel Valencia había asistido a actuaciones judiciales por Felipe Guevara. Entonces ahí se le cae el nombramiento. Yo dije, dentro de esta cosa es un antes y un después. Pero no. Los tipos eventualmente llegan y justamente llaman a Ángel Valencia y entra y Ángel Valencia dice que en realidad nadie entiende nada. Yo quedé en la hora eso. Nadie entiende nada porque nadie entiende cómo se otorgan estos mandatos. ¡Mentira! Estaba mintiendo por segunda vez. Porque los mandatos judiciales se otorgan contra un contrato honorario. Y nadie acepta eventualmente un mandato judicial a menos que eventualmente haya un contrato honorario por medio. Así que por ende no solamente Ángel Valencia conocía a Felipe Guevara. Te quiero decir que ese mandato judicial está vigente hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy está vigente. Es la vergüenza de este caso. Es la vergüenza. O sea, no es la vergüenza solamente que tiene muchos conflictos de interés Ángel Valencia. La vergüenza es que miente. Tú has tenido recién un candidato a fiscal nacional que asume como tal mintiendo.
Y eso lo dijo la Diana Proboste. Se lo dijo. Bueno, ¿qué votos ahí yo eché de menos? Yo eché de menos, por cierto, el desprecio que me produce a mí, que debieron haber votado en contra y votaron a favor eventualmente, Iván Flores, la Alejandra Sepúlveda y, ¿cómo se llama?, Juan Ignacio Latorre. Sino que ahí en la derecha eventualmente a mí me llamó para bien la atención Kusanovich de Magallanes, que dijo, yo no voy a ser cómplice de ustedes. Yo no voy a ser cómplice. Y votó en contra. Yo realmente lo encontré valiente a ese tipo. Junto con la Carmen Gloria Aravena, actualmente, que realmente fue de la Araucanía, que, de Bópoli, que realmente ella llegó y justamente dijo, estaba en contra. Pero ahí David Sandoval debió haber votado en contra y votó, alegó en contra y votó a favor. Era una cosa insólita. Y después tú tuviste, porque tenía la UDI una orden para votar a favor, una orden de partido de votar a sus senadores a favor de Valencia. Por eso es una mentira que Javier Macaya dijo que él no tenía candidato a fiscal nacional. Mentira, él tenía un acuerdo con el gobierno por Valencia. Y él exigió el acuerdo por Valencia y él aplicó una disciplina interna por Valencia. Ellos estaban interesados por Valencia. Valencia es el fiscal de ellos. O sea, no te pierdas en ese punto. No te pierdas en ese punto. Y eso es el problema que vamos a tener hacia adelante. Que hay grupos que se sienten dueños del fiscal. Si tú vas a tener una fiscalía que va a terminar igual que la peruana y la mexicana, por así decirlo. Y eso va a terminar generando mucho más violencia. Y va a terminar generando un desplome. Esto va a fracasar. Esto va a fracasar. Eso es lo que ellos se hacen de la fiscalía. Y los medios de comunicación tapan eventualmente la discusión que te estoy tratando de contar. Valencia entra mal. ¿Ya? Y Valencia entra en una situación eventualmente que va a vulnerabilizar. ¿Sabes a quién? ¿A dónde entra mal? Va a vulnerabilizarle a sus propios fiscales. Porque eso es lo que ellos no van a saber qué hacer. Si tú tienes una fiscalía que entra mal, con la culpa de un presidente eventualmente que lo permite, y con la desmoralización de los grupos adentro, su gobierno, que no cachan qué es lo que está ocurriendo. Pero lo que es peor, y ahí entremos en el tercer tema, ¿ya?, que tú hubieras dicho, ya, Boric se siente amenazado por los indultos, llega a un acuerdo con la derecha, con el fiscal, entonces igual de amigos como siempre. Atrás sin golpe. Por eso Boric al día siguiente llega y dice, demos vuelta a la página. No, nadie da vuelta a la página. Nadie da vuelta a la página. Y tú has tenido en estos dos días, después de lo del fiscal, tú sigues teniendo un ruido con respecto a los indultos. Anda a ver el pasquín de Cristian Bofilli y te vas a dar cuenta que los gallos están diciendo en buenas cuentas que ahora están cobrando a los asesores del segundo piso, a los asesores de justicia. Están haciendo un listado de las personas culpables de los indultos. Están persiguiéndolo, ¿no? Anda a ver eventualmente lo que ha pasado con el nombramiento de Luis Cordero como ministro. Aparte que lo fondearon en Alemania para que no redara el asunto. Mr. Copycat lo traen hoy y el gallo dice que no va a referirse ni a los indultos ni al nombramiento fiscal. Fresco raja. Fresco raja. ¿Por qué sí, les claro. parte un grupo que cree que en este momento van a poder tomar control tanto de la fiscalía, del país y del proceso constituyente? Hoy día mismo, La Tercera hace una crónica respecto de una reunión ayer en el PPD, en donde Girardi llegó y dijo que la elección de mayo está perdida y que no hay que ir en una lista común. Tú hubieras dicho estos gallos van a ir en una lista común. Van a ir en una lista común porque se sienten amenazados. ¡Nada! Están con ganas de pelear, están en una lucha de poder. Me da la cabeza lo de Valencia y lo de Cordero, demuestra una lucha de poder. De llegar y justamente adquirir un cierto nivel de control sobre el gobierno. Si tú hubieras dicho ahí, la Analia Uriarte, la Toti Orellana y una cantidad de otros ministros dicen, nos sentimos amenazados, cortemos el hueveo. ¡No! ¿Ya? Wow. ¡No! Pero no hacen eso. No hacen eso. Y los gallos eventualmente no saben lo que le está golpeando. Por eso Latorre, el presidente de Revolución Democrática, es un pelota. Yo le he mandado ya dos o tres posteos diciendo eventualmente medalla de tarao mayor, por así decirlo. Porque no cacha lo que lo está golpeando, por así decirlo. Estos gallos tienen una intriga de poder interno que va a terminarles mal. Están desmoralizados. No tienen al mismo tiempo una estrategia política para adelante. Lo único que has visto en esta semana es un acomodo de poder de grupos que fragmentan. Porque tú comprenderás que, por último,
es legítimo tener una lucha de poder. Es legítimo, tú dirás legítimo. Ya hay grupos aquí que quieren pechar por una cosa u otra. Pero no, no se ordenan, no tienen listas comunes. Se fragmentan. Y esa fragmentación opera en contra de ellos. Entonces, a mí un amigo mío me dijo el otro día, me preguntó Sergio Melling, me preguntó, Tomás, ¿quién crees que gana? Nadie gana esto. Son pírricas estas triunfos. Y se lo dije, es pírrico esto. Y le dije, mira, ¿y por qué nadie gana? Porque la verdad, las cosas que te voy a decir con toda sinceridad, que lo único que yo diría que ganaron en lo personal son dos personas. Es la Carola Toá, que se manejó bien. Yo realmente la admiro. Yo creo que en general tengo críticas para la Carola Toá, pero en esta oportunidad debo confesar de que la vi súper inteligente. Y en segundo término ganó Sergio Muñoz en la Suprema, que nadie lo conoce. Pero esos dos pelotas, si tú me dices a mí que la elección presidencial fuera mañana, ¿tú le entregarías al gobierno a una trenza de masones con la Corte Suprema que lleguen y levanten a la Carola Toá? Las pinzas, le vais como las huevas a esa persona, eventualmente, porque no va a funcionar, ¿te fijas o no? No es capaz de eso, de convertirse eventualmente en una sucesión de gobierno inteligente, por así decirlo, todo lo contrario. Por eso sigues teniendo disputas internas y un deterioro. Yo no veo que la CADEM viene esta semana diciendo el gobierno recuperó popularidad. Todo lo contrario. Es una grilla que nadie entiende. Y no solamente nadie entiende, no te ayuda a producir orden. Porque te repito lo que te dije al comienzo. Si esta cosa produce orden, disminuye violencia y es capaz de contener al país, yo estoy a favor. Yo estoy a favor. Si tú me dices a mí que disminuye violencia, ordena el país, esta cosa contiene, yo estoy a favor, pero no lo va a hacer. Es todo lo contrario, ¿ya? Es todo lo contrario. Y a la inversa, entramos que esta discusión sobre los indultos, sobre Valencia, sobre Cordero, sea al mismo tiempo el proceso constituyente. Claro. Que es el cuarto tema, ¿no? Que es el cuarto tema, por así decirlo, ¿no? Exactamente. Bueno, y el proceso constituyente, dime tú, ¿de dónde está el gran clamor popular por él? ¿Dónde? No existe. ¿Dónde tiene el país agradecido por el proceso constituyente que ha comenzado hoy día? Al contrario. ¿Dónde? ¿Y dónde tienes? Además, te quiero decir una cosa con toda sinceridad, ese proceso constituyente es fatal, porque es el Congreso que delega su propio poder constituyente en otro, que no tiene la misma legitimidad electoral. ¿Por qué no la tiene? No la tiene. Y no solamente eso, sino que además este proceso está plagado de grupos que en el fondo quieren convertir rechazo en otra cosa. No son capaces de respetar el resultado del plebiscito. Exactamente. Entonces, tú lo que tienes es un proceso constituyente que solamente entretiene a la clase política para algo que no entiende el resto del país y no va a resolver el problema. Y que solamente introduce incentivos políticos para que esta cosa se disperse. O sea, los grupos que se sienten dominantes, tanto en la fiscalía como en este proceso constituyente, van a decir, Macaya, por ejemplo, oye, si ya ganamos en la fiscalía, entonces ahora esto va a ser igual al proceso constituyente. Las pinzas, porque en eso tiene Girardi razón. En eso Girardi tiene razón, no tienen cómo ganar la elección de mayo. Los grupos que van a ser dominantes en mayo van a ser las puntas electorales del país. Identifica como las puntas electorales del país, para hacértelo simple, ¿ya? Todos los Atria, los Baza, las tías Pikachu por un lado, y por el otro lado, y que están en contra de Valencia, están en contra de todas estas cosas, están en contra, y se están desmoralizando de Boric también. Y al otro lado, el otro extremo, los Gonzalo La Carrera, los populistas que efectivamente estén en la extrema derecha del país, que van a llegar y tirarse contra Macaya, contra Chalper, contra Chaguán, contra todos los que efectivamente se sienten habiéndolos traicionado, por así decirlo. Esos van a ganar. Regístrame lo que te voy a decir. Esos van a ganar en mayo. Van a ganar. ¿Ya? Van a ganar. Entonces, ¿quiénes van a entrar a compensarlo? Los expertos. O sea, vas a tener unos expertos que no tienen legitimidad política alguna. Así es. No tiene ninguna legitimidad política. Aquí van a llegar y decir, aquí venimos nosotros. Igual que Lucho Cordero, Mr. Copycat. Mr. Copycat, aquí vengo yo. Aquí. Igual que Ángel Valencia, aquí vengo yo. Aquí vengo yo. Y tú te das cuenta que esa gente se vuelve antipática, por así decirlo. ¿Te fijas o no? Va a ser como el señor Harasich, aquí vengo yo.
aquí vengo yo, señor Harasich. Todos son soluciones, ¿ah? Como el poto sucio, que vienen de afuera. El poto sucio. Yo jugaba el poto sucio con mi abuela. Yo de chico, sí, por supuesto. Yo soy de esa generación. Yo tenía, además, me eduqué con mis tías abuelas, y por lo tanto venía mis tías jugaban canasta. La mujer de Ibáñez, mi tía Graciela. Mi tía Graciela me enseñó a jugar canasta. ¿Ya? Se, la escoba. ¿Te acuerdas? Y con esos naipes, ¿te acuerdas los naipes antiguos? Españoles. Naipes españoles. Esos naipes, yo los vi todos de mi niñez, algo, o sea, absolutamente. Sí, claro. Entonces, yo lo que te quiero tratar de decir, efectivamente, veo esta cosa actualmente. Y a mí, perdón que lo explique, porque todavía estoy tratando de racionalizarlo y llevarlo a opiniones cortas, por así decirlo, para que se entiendan, por así decirlo. Sí. Yo no estoy contento con esta situación, porque creo que de alguna manera esto no ordena el país. Solamente compra tiempo, baraja y fomenta un acomodo de poder en un país fragmentado y feudalizado. Fragmentado, ya te he explicado cómo, pero feudalizado lo he explicado. Entonces tú tienes, si eres pedófilo, te gusta eventualmente huevear, eventualmente y llegar y hacerlo en público, entonces te vas a ir a la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile. Si quieres la plurinacionalidad, te vas a ir o a la USACH, ¿ah? Con la India Pícara, o te vas a ir al Centro de Estudios Públicos, que el grupo Mates te va a apachar. Si tú eres eventualmente partidario de una trenza judicial en la Suprema y que quieres tener poder como Jaime Baza, como Bermúdez, te vas a ir a la Católica de Valparaíso, que es el centro poder de Sergio Muñoz. Si tú eres de la UDI, te vas a ir a la Universidad del Desarrollo o te vas a ir a la Universidad San Sebastián. Si tú eres un macroeconomista que te sientes incomprendido, te vas a ir a la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. Si tú eres de la CAM y eres partidario de Héctor Yeitul, te vas a ir a la Universidad de Concepción. Si tú eres eventualmente masón, y quieres sentirte con poder, te vas a ir a la Fiscalía Nacional. Si tú eres eventualmente, si tú eres un tipo, eventualmente un empresario con problemas eventualmente de que no has dado informes adecuados a la universidad de lavado de dinero en el Banco Central o otro, te va a ir la Fiscalía. Si tú eres eventualmente Torrealba, te va a ir la Fiscalía. Si tú eres eventualmente Sabat, te va a ir la Fiscalía. Si tú eres Felipe Guevara, te va a ir la Fiscalía. Chile está feudalizado. Yo lo único que quiero explicar es que esa cosa no arregla el país. Yo no fui formado así. Yo fui formado que todas estas cosas eran bienes públicos, por así decirlo. Todos teníamos que contribuir a que todos estos grupos actualmente se pusieran de acuerdo y hicieran una cosa en común, por así decirlo. Pero eso no está funcionando así. Se encierran, se aíslan, sí. Se tribalizan. Y cada uno dice, esto es mío. Yo me lo llevo para la casa. Yo me llevo estos indultos para la casa, por así decirlo. Sí. Chile no tiene destino ahí. Ahí es donde entro a un comentario que te va a gustar a ti. Oye, están todos horrorizados por Brasil. Se va a seguir el problema en Brasil, si esto no solamente la semana pasada, hoy día Associated Press anuncia de que van a seguir las manifestaciones en Brasil, están temiendo actualmente nuevas asonadas, por así decirlo. Esto va a continuar. Esto va a continuar. Y es lo mismo que en Perú, acaban de decretar un estado de emergencia actualmente en el sur del Perú, actualmente, y tienes al mismo tiempo una nueva disputa con respecto a la nueva presidenta de transición ahí adentro, un voto de confianza. Hoy hay más de 40, hay cerca de 40 diputados en contra de ella. Tú sí. Comprenderás que no está clara la situación peruana. No, tú tuviste a Petro hace dos días atrás en Santiago y se tuvo que ir antes. Porque el gallo hizo declaraciones tontas con respecto a la moneda. Entonces empezó a generar disputa con respecto a los senadores de oposición. ¿Cómo era posible que este señor viniera a llegar y joder políticamente? Por así decirlo. Y se va. Entonces, tú tienes en este momento a Daniel Ortega en Nicaragua, habiendo ganado el 100% de los municipios con buena parte de la oposición encarcelada, entre ellos obispos. Tú tienes a Daniel a Guaidó en Venezuela, que le han quitado apoyo a todo el mundo, los gringos, todo el mundo. Sí. Y tú tienes a los gringos entonces pidiéndole a Bolsonaro en Florida, por favor, váyase pronto, no se quede mucho rato aquí. ¿Ah? Entonces, yo te quiero explicar
con sinceridad, querido amigo, que la situación y el cuadro del deterioro político de la región es muy severo. Es tremendamente severo. Y aquí tú tienes grupitos en Chile que dicen, la fiscalía es mía. ¿Ah? Yo me voy a quedar con el cargo de la ministra de mi mujer, aunque yo dije que no, pero me voy a quedar aquí actualmente. La ministra de la presidencia dice, resucité, resucité. ¿Ah? Aquí estoy yo, aquí estoy yo. Es patético esto, te fijas, ¿no? Sí. No hay nadie que ordene el cuadro para un país que se ordene y que funcione económicamente bien. Tú tuviste hoy día al ministro de Hacienda diciendo, yendo a tener que llegar en contra un proyecto de ley de los autopréstamos actualmente que se está discutiendo dentro del Congreso. Nadie controla nada aquí. Eso es lo que quiero decirte. Este es un país en donde cada uno tiene un grado de cinismo político de tal envergadura que no va a funcionar. No va a funcionar. Y eso es lo que a mí me alarma. Yo te dije al comienzo, y perdón por lo largo de esta respuesta, tú me dijiste a mí, entonces, ¿cómo veo la semana? Yo la veo con más, me genera más dudas que no, porque los incentivos deberían hacer que esta gente diga, corten la chacota, y no corten la chacota. Tú tienes un presidente que realmente está capturado por grupos que ni siquiera son sus ministros. Eso es lo que quiero decirte. Está capturado por grupos que definen una decisión presidencial, como Davor Haracich, que definen un fiscal nacional que no tiene nada que ver con sus ministros. Eso tú tienes una presión por tener un cambio de ministros. Esa pelea hoy día es muy fuerte. Es muy fuerte. Y vas a tener un cambio de ministro. Eso no cabe la menor duda. Sí. Oye, Tomás, te voy a dejar plantear una pregunta que nos hizo Carolina Reagá, que me pareció interesante. Dice, pero antes quiero que me dé un espacio porque voy a hacer la publicidad de mi primera empresa patrocinadora. Estoy orgulloso yo ya con esto. Es la primera empresa que se interesa y encuentra que este canal es lo suficientemente interesante como para mostrar sus productos. Carolina Regada te pregunta, Tomás, ante toda esta intriga de poder, ¿qué le sugiere a la ciudadanía, a los chilenos para enfrentarlo? Te dejo plantear la pregunta y ahora voy a ir a la empresa que está patrocinando este canal, la primera empresa. Bueno, la empresa se llama Betfasol, es una empresa de ingeniería con una experiencia increíble en proyectos orientados a la industria del consumo masivo. Es representante en Chile de las principales marcas de máquinas envasadoras, máquinas de proceso, robots paletizadores y automatización. Si usted tiene un proyecto entre manos para manejar productos de consumo masivo, acérquese a Betfasol, contáctese con ellos, porque ellos lo pueden, ¿no es cierto?, guiar, lo pueden asesorar y les pueden hacer el proyecto y también les pueden vender las maquinarias que ustedes necesitan para llevar adelante su emprendimiento o su empresa. Pueden tomar contacto con Betfasol al teléfono más 569-8293-4991 o bien al correo electrónico contacto@betfasol.cl. Bienvenido, Betfasol, al canal Mayoría Silenciada. Eso. Ahora, la pregunta de nuestra amiga, Tomás. Bueno, mira, te lo voy a explicar de esta manera. Yo no, y lo estuve pensando hoy día porque encuentro con una buena pregunta. ¿Cómo se resuelve esto? Es muy difícil. ¿Qué hacemos? A ver, Andrés, mira. Es muy difícil que un proceso político que se gatilló con una insurrección, claro, con un desplome político y que se animó así, se pueda resolver sin que eso se catalice más. Si tú me preguntas a mí que el deber para arreglar esto debe ser que gente como yo, poco menos que celebre lo que está ocurriendo en la fiscalía, ordenar al presidente, llegar y decir, ¿sabes qué más? Todos estemos de acuerdo. Yo, chao. No. ¿Ya? Yo, chao. Aquí viene una dinámica callejera parecida a la brasilera. Va a ocurrir eventualmente una especie de desconexión con esto. Y no una desconexión política, porque todo lo que yo he comentado, una respuesta tan larga que te dije anteriormente, no lo entiende nadie. Por eso tengo que llegar y justamente comentártela con un jean, ¿te fijas o no? O sea, no lo entiende nadie más que yo, ¿te fijas o no? Entonces la verdad es cosa que una paja. Y tú dirás, eventualmente esta cosa, pero es importante porque la verdad es cosa que paralelamente
tú tienes un grado de violencia muy grande. Una de las cifras que más me sorprendió es cuando comentaban en la Comisión de Constitución, cuando estaban discutiendo sobre Valencia, lo que está ocurriendo en Tarapacá, los aumentos de los homicidios. O sea, son cerca de 7 veces más. Tremendo. Entonces, es tremendo. Pero es tremendo. Esto es como si estuviéramos en Kuwait, estuviéramos en Afganistán. A mí me dirán, yo te voy a decir cuál es la lógica detrás de Valencia, de Sergio Muñoz, de Lucho Cordero y la gente que quiere llegar y justamente tomarse la fiscalía. Ellos te dicen, no, si esta huevada es bien simple. Hay que llegar a ordenar la fiscalía y en el fondo eventualmente llegar y ponerse a detener a todo este lumpen delincuencial callejero. Porque son lumpen. Y es cierto, en parte es cierto. Todo esto, yo vi un video hoy día de un tipo que iba a llegar, un sicario, que fue a dispararle a otro y eso salió y lo publiqué eventualmente. Y disparaba a otro, y le disparaba aquí cerca de los genitales eventualmente. Y estaba sangrando el otro gallo eventualmente. Y el otro estaba grabando mientras disparaba y tenía un arma automática. Entonces tú dirás, bueno, pongámonos de acuerdo. Esa es la mentalidad de Sergio Muñoz. Ordenemos esta cosa, una especie de gobierno de los jueces, ¿ah? Lleguemos y justamente deshagámonos de todo este lumpen delincuencial, ordenémonos, metamos preso a todos estos narcotraficantes y ordenamos este cuadro y nos hacemos amigos entre todos. Pero tiene un problema esa lógica. ¿Sabes cuál es? Ese pelota lumpen callejero que yo hoy día puse en mis redes tiene un auto, tiene un arma automática porque alguien se las vio. Ese pelota pone y graba su hazaña porque se siente protegido, porque es parte de una red, tiene jefes. Esos jefes responden a alguien. Y esas trenzas finalmente dependen de una captura judicial y dependen de jueces que los liberan. Y esos jueces son parte de trenzas comunes con los otros jefes que finalmente contaminan al fiscal nacional, a Valencia y a los trenzas judiciales que quieren gobernar. Si tú no estás, tú no puedes llegar y resolver ese problema callejero si no limpias el poder judicial. Si no lo vas a poder hacer, si no haces uno y otro al mismo tiempo, estás frito. Pero la lógica detrás de Valencia es de que aquí ellos protejan a sus amigos y ellos hacen justicia sectaria. ¿Te fijas o no? Y les va a fallar. Y les va a fallar. Entonces, yo lo que te quiero decir es que no hay forma de que esta cosa tú la resuelves, sino que agitando a esa misma población que expresa malestar por la etapa anterior y expresa por la malestar por la situación actual. Si no esperes que esa gente te diga, tengo fe en esto. No tiene ninguna fe. Ángel Valencia dijo en su presentación que esperaba que eventualmente con su nombramiento se le diera credibilidad a la fiscalía y se lo volviera a empatizar con la población. ¡Mentira! Ese guatón no lo conoce nadie más que su cliente. ¡Mentira! Todo esto es un cuento. Los grupos dominantes en Chile, para cualquier marciano que aterriza en Chile, se están engañando solos. Eso es lo que quiero decirte. No tienen liderazgo y han fomentado una lógica de acomodos que finalmente es responsable del deterioro general del país y su democracia. Y aquí cualquiera que quiera llegar y justamente ganar esa democracia va a tener que llegar y justamente irse en contra de ello. Como la causa del problema. Da lo mismo que sean de derecha o izquierda. Pero en el fondo, por eso esto va a incubar un populismo social que en el país eventualmente, un nacional populismo eventualmente que se le va a ir en contra. Están alimentándolo. ¿Te fijas o no? Sí. Va a tener voto eso. Va a tener voto. Cualquier huevón que diga efectivamente, ¿sabes qué más? Estos son unos corruptos, va a ganar. Y eso lo reconoce Girardi ayer en la reunión del PPD. Dice, no tiene nada, ¿cómo ganarse? Que, que una derecha populista parte con 60% de los votos ya. Y tiene razón. Y tiene razón. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Son los gallos se cobijan en dinámicas de poder en vez de ir a preocuparse de la calle. Ese es el problema. El octubrismo, Andrés, el octubrismo ha perdido absolutamente toda su razón de ser porque los gallos los burocratizaron. Los burocratizaron. Boric es una caricatura hoy día de lo que fue. Tú tienes al mismo tiempo, imagínate el que acaban de nombrar como reemplazo de mesa con López Jandía, actualmente, el jefe de gabinete de él, actualmente. Tú mostrabas acá y tú decías, ¿quién es este huevón? Es un sociólogo de la Flaxo. ¿Quién es este huevón? Y poco menos que le compren una camisa para que destaque la camisa, porque es un huevón ahí que no lo conoce nadie, patético. Es como poner a la Claudia Mix
¿Tú has visto la Claudia Mix? ¿Tú la has visto? Sí, pues, claro. Patente. Y esa señora, esa diputada, tiene todo su parentela en el gobierno. Es una cosa muy decadente. Es muy decadente. Sí. Sí. Yo lo que quiero explicar es que esa dinámica de poder... Porque tú podrías pensar de que los grupos que quieren llegar y justamente dominar esto le dicen a Boric, ya, usted quédese con los carguitos, nosotros mandamos aquí y ordenamos el cuadro. Déjenos a nosotros. Y ahí entra Lucho Cordero, ahí entran todos estos otros gallos, Ángel Valencia. No funciona porque son intereses que en el fondo fomentan. Mientras tú más favorezca esos intereses, ¿ya?, de alta política, eventualmente corrupciones severas, vas a estar fomentando al pelota en Iquique o en Tarapacá que vaya a ir a pegarle un disparo al otro y dice, ¡concha tu madre, yo te disparo! Y lo graba más encima. Claro. Sí. Y el problema radica en que vas a tener un fiscal en algún momento, cualquiera, un fiscal regional, un fiscal adjunto, que va a decir esto hay que arreglarlo. Y cuando le lleguen los antecedentes de un caso como el que te estoy mencionando, va a decir lo voy a perseguir. Y va a empezar a establecer una hebra. Y ese fiscal va a establecer una hebra de que el pelota que estaba disparándole ahí a los genitales al otro eventualmente recibió el arma eventualmente un jefe local y va a establecer el jefe local y va a establecer una relación con un juez. Y va a establecer un vínculo con un juez. ¿Te fijas ese problema? Entonces el tipo va a ser valiente y va a decir, tengo este problema, está involucrado juez fulano de tal. Y ahí en algún momento Ángel Valencia va a tener que decir, sígale adelante. ¿Y sabes lo que va a pasar con ese fiscal? Le van a poner una bomba en el auto. Porque eso es lo que ocurrió con los fiscales italianos. Tremendo. O sea, yo te quiero llegar y decir es que no entendemos este problema todavía. No lo entendemos. Y es severo este problema. Entonces, mientras el país eventualmente no resuelva este problema, estamos fritos. Y no lo puede resolver este gobierno porque tiene intereses de conservar su poder. Sí. Esta forma de este juego político no resuelve el problema de la calle. Eso es lo que quiero explicar. Este juego político, no, ni en la Asamblea Constituyente, ni en el proceso constituyente, ni en la Fiscalía, ni con el Ministro de Justicia, ni con el cambio de gabinete, resuelve el problema de la calle. Todo este problema es un problema para Politilandia. ¿Me sigue ese punto, no? ¿Sí? Es para la pregunta que me hace Sergio Melnik, que yo lo quiero mucho, entonces me dice, ¿quién gana y quién pierde? Y yo le digo, mira, aquí perdemos todos. Perdemos todos. ¿Te fijas, no? Sí, sí. Y hay otros amigos míos que me dicen, Tomás, pero súbete a la micro, ¿cómo es posible que no busque forma de influir? Eso me reta Pirincho Navarrete. Entonces le digo, corta el hueveo, esta hueva. Yo la veo porque se va a empeorar. Si tú me dijeras que este ciclo estaba mejorando, me quedo callado y te digo, tienes toda la razón, me equivoqué yo. Pero no me he equivocado, pues, querido Andrés. No me he equivocado. Lo que vengo diciendo hace mucho rato es un deterioro, tras deterioro, tras deterioro, y cada vez peor. Entonces, yo te quiero explicar efectivamente que tenemos un problema. Y ese problema en este esquema no tiene solución, porque significa que un conjunto de gente debería decir, doy un paso al costado porque no tengo la credibilidad en el proceso. ¿Cómo es posible que un pelota, que es un cornetero de Sergio Muñoz, un masón, que entra ahí entre gallo y medianoche, que es el pololo, la embajadora de Chile en Alemania? ¿Qué me viene a decir que es imbécil? Eventualmente va a llegar y hacer algo en esta vuelta. ¡Es un imbécil! Nicolás Pérez te pregunta, don Tomás, dice, en relación al comunismo infiltrado en la democracia cristiana alemana durante los años 70-80 y su influencia en Chile, ¿cómo lo vio desde su perspectiva y cuánto influyó en el estado actual de la situación política chilena? Mira la pregunta. Es que no estoy de acuerdo con la pregunta porque me quieren llegar y ver que esto es un problema de derecha-izquierda y no lo ve. Esto es una lógica de poder de grupos que son iguales. Meten la cabeza eso. O sea, te lo voy a decir con toda sinceridad en esta vuelta. Cuando yo estoy criticando a la Toti Orellana, una feminista que debiera haber dicho, que dijo que iba a renunciar si es que nombraran a Valencia y no renuncia, es porque está operando igual que el resto.
Porque le interesa al carajito. Cuando yo te estoy criticando al nuevo jefe de gabinete de Gabriel Boric, porque son unos pelotas que lo sacaron de la calle. Poco menos son lumpen proletario actualmente y los convierten poco menos que en burócrata. No los conoce nadie. Son muy vulnerables. Cuando yo te digo Davor Hrasić, estoy hablando de un tipo actualmente que realmente es muy despreciable. Que se debió haber guardado, porque es probable que él tenga que defender el indulto ante un intento por revocarlo. Pero el tipo ha dado entrevista hoy día en la segunda, ha aparecido poco menos que dando pauta. El tipo es un imbécil. Porque como todos los chilenos, actualmente se muestran antes de tiempo. Y en vez de hacer su pega, hacen la de otros. Porque Gabor Hrasić no es un político. ¿Quién lo conoce políticamente? Salvo sus amigos en abogado. Pero aparece ahí, como pauteando. ¿Tú dices a este tipo tan loco? ¿Ya? Yo me dedico a la política porque no litigo, ¿te fijas o no? Si yo mando estos podcasts a todos mis compañeros de derecho, hay varios ahí que no voy a decir quiénes son eventualmente, pero y hay algunos que incluso me escuchan en tiempo real eventualmente, pero te quiero llegar y decir efectivamente que yo no litigo, así que puedo darme estas licencias. Yo tengo uno de mis compañeros que me reta por darme estas licencias. Me dice, ¿cómo decía esta lecera? Entonces yo le digo, porque es real, ¿te fijas o no? Yo los puedo llegar y tratar de una dimensión de un punto de vista público, un punto de vista político, por así decirlo. Políticamente esto tiene malo desarrollo, mala lógica. Sí. ¿Ya? Si tú me dices a mí esto es un problema del comunismo, no, al revés, yo te celebré el discurso de Daniel Núñez, que es senador comunista, por la cuarta región. Y te celebré su discurso porque tenía toda la razón. Cuando él llegó y dijo, anteayer, dijo en el Senado, no me pidan a mí votar por Ángel Valencia, porque yo fui, cuando yo era comunista joven, mi primer trabajo de verano como comunista, actualmente fue ir a un trabajo de verano de Patricio Manzano, que se llamaba Patricio Manzano. Entonces, para mí esto era importante. Yo lo escucho toda la razón, fíjate. Pero toda la razón. Y cuando él dijo una cosa adicional, dijo, si estuviéramos llegando y justamente promoviendo un candidato comunista a fiscal nacional, ¿no le habrían sacado sus clientes? ¿No le habrían sacado sus demandas por alimentos? Tenía toda la razón, le habrían sacado. Le habrían sacado. A la Erika Mayra le sacaron sus posteos contra la Evelyn Matthei. Entonces, que a mí me diga un ex general director de Carabinero, que le tengo bueno, Cienfuego, me diga, ¿cómo es posible, Tomás, que tú cobres a un abogado, a sus clientes? Entonces le dije, depende dónde, bro. No se lo voy a cobrar en los tribunales, pero si es que él pretende llegar y ser candidato a algo que tenga una ratificación política, se le va a sacar. Claro. ¡No lloren! ¿Ah? No lloren, aprendan esta cosa, ¿te fijas o no? O sea, ahí Ángel Valencia en una de sus defensas llegó y dijo, me dio rabia, llegó y dijo, tratando de impresionar, dijo que Raúl Rettig le había dicho a él hace muchos años atrás que en alguna oportunidad le recordó eventualmente que María Antonieta, eventualmente cuando había sido guillotinada para la Revolución Francesa, eventualmente a su abogado le regaló su abanico. Y que ese abanico hoy día estaba en el Colegio de Abogados, como tratando de decir que todo el mundo merecía una defensa. Era una alegoría para decir que aquí todo el mundo merece una defensa. ¿Ya? Y me dio rabia porque yo dije al tiro, Ángel Valencia no está postulando como presidente del Colegio de Abogados, está postulando a fiscal nacional. Claro. No es lo mismo. Es que no es lo mismo. No. La lógica para llegar y justamente justificar el derecho a defensa no es la misma lógica para decir que va a ser el principal persecutor penal del país. ¡No es la misma! No es neutro el fiscal nacional. No es neutro. Es un tipo adversarial que va a tener opinión respecto a las personas que va a perseguir. Sí. Y si tú tienes duda de eso, actualmente el tipo no puede ser fiscal. Pero hace esta alegoría creyendo que, ¡oh, miren lo que está diciendo! Mire Urresti que dice, hablemos de inteligencia artificial, ¡mire qué inteligencia! ¿Tú sabes lo que dijo Fidel Espinosa de Ángel Valencia? Y dijo que no le va a temblar la mano, no le va a temblar la mano para perseguir a los delincuentes. ¿Qué se cree Fidel Espinosa? Solamente porque es masón, fíjate. Esa es la vergüenza. Sí. Y el amigo del otro. O sea, a que parece había sido abogado, la Carlos Tobá, y es compadre del presidente del Senado. Es una vergüenza. O sea,
que nuestra democracia termine así, como está ocurriendo en este momento, a mí me produce angustia, no me produce confianza. No, indudable. Oye, Tomás, un tema me gustaría que lo hablar, yo sé que lo hemos hablado muchas veces, pero a mí me gustaría ampliar el tema. El comportamiento de la derecha de Chile Vamos, que yo no sé si llamarle derecha o no, porque te digo, han tenido un comportamiento tan errático y cargado absolutamente para la izquierda, que yo no me gustaría ni siquiera decir que son de derecha, pero han tenido un comportamiento tan errático y tan a espaldas de la ciudadanía, desconocieron, tú lo has dicho, el triunfo del rechazo del 62% del 4 de septiembre. No escucharon a la gente, que la gente le decía, oye, no queremos, ya queremos que se respete el artículo 142, dejémonos de joder, no queremos que Chile vuelva a gastar 70 mil millones de pesos en otro proceso constituyente, ¿no es cierto? No queremos más show, ni más, enfoquémonos en los problemas de la gente. Estos gays hicieron la vista gorda, Chalper, Macaya, Chaguán, y todo en general, casi todo, salvo excepciones. No respetaron a la ciudadanía, han hecho acuerdos tras bambalinas, a puerta cerrada, no le han hecho caso al clamor ciudadano. O sea, mi pregunta es la siguiente, Tomás. ¿Tú crees que la ciudadanía va a terminar pasándoles la cuenta a esta gente por no haber respetado la voluntad del pueblo, o sencillamente va a aplicar, ¿no es cierto?, la típica que aplican en Chile, que el chileno tiene memoria corta y en 2 años más ya no se van a acordar, ya no lo van a encontrar tan terrible, ya no lo van a encontrar tan grave y finalmente van a volver a votar por ellos? ¿Qué crees tú? ¿O les van a pasar la cuenta? Yo, la primera afirmación es que lo que está haciendo Macaya, Chaguán, Chalper, no es errático, ¿ya? Así que la primera afirmación no es errático, es súper consistente. Mira. Todo lo contrario, ¿ya? Lo que pasa es que es inaceptable, que es distinto, ¿ya? Es una derecha económica, es Piñera, mete en la cabeza, es Piñera. Sí, es Piñera. Está sí. Muy matizado en todo momento con una masonería, porque ahí hay varios masones, entonces te puedo dar la lista, no solamente es de Borde, No solamente es de Borde, anda a ver Proens, que en el norte eventualmente una minera llegó y justamente lo se quiere yo por estafa contra él eventualmente. Obvio que iba a votar por Valencia. Como que iba a votar por Valencia. Sí. Tú comprenderás, yo te puedo dar la lista de los gallos. Lo que te quiero replicar es que la derecha chilena, esa derecha económica, está cometiendo los mismos errores que desprestigian a ciertos grupos de los republicanos en Estados Unidos y que tienen la división entre el PP y el Vox y Vox en España. No tiene vuelta. O sea, apróntate que van a haber dos derechas. ¿Sí? Y que todo este manejo eventualmente profundiza la disputa entre esas dos derechas. ¿Sí? Por eso es tan tonto la votación del Rojo Edwards y de Osandón anteayer. El Rojo Edwards y Osandón debieron haber votado por contra Valencia y votaron a favor. Y son unos estúpidos, porque no cachan nada. Son muy bobos, son unas cosas absolutamente bobos, individualmente considerados unos bobos. O sea, lo que te ocurrió ayer entre Gonzalo Lacarrera y Chalper en la Cámara de Diputados con motivo de la votación de la censura por la Carol Cariola, es mucho más fiel a la disputa que se te había dado el día anterior. Mucho más fiel. Es un efecto de lo que ocurrió el día anterior. Vas a tener una ruptura política en ese mundo, ¿ya? Pero te debió haber ocurrido al revés en el gobierno. Efectivamente, cuando Juan Ignacio Latorre está diciendo que él quiere una lista común en el gobierno debería poder lograrla. Debería poder lograr esa lista común. Porque hay incentivos objetivos para que un gobierno minoría, en el que está dominado y hegemonizado por APRUEBO Dignidad, por el PC y el Frente Amplio, esos grupos deberían poder obligar al resto, a las Carolas Tobá, a los Ángel Valencia, deberían poder efectivamente obligar a los Lucho Cordero, deberían poder obligar eventualmente a todos otros grupos que creen que dependen de esos empresarios, de esa derecha económica, a los Marcel y otros. Pero al revés, perdieron. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se quedan los carguitos. Cuando su único momento de presión es ahora.
Lo mismo que hizo la Marcela Ríos el día sábado debería hacerlo la Toti Orellana. Y te voy a decir que más lo debería hacer, te voy a decir, ¿no? La Analia Uriarte. Si hay alguien que debería hacer, porque no me ven, ay, cuando yo te estoy bromeando de su COVID y el long COVID, te estoy diciendo que a la Analia Uriarte no le fue cómodo el nombramiento de Valencia. Le fue incómodo. Y da lo mismo la Navidad Lidia Uriarte, porque una ministra como la Carola Tobá puede llegar y decir, no me gusta Ángel Valencia, pero lo voy a defender porque es la decisión del presidente. Un ministro que razona así me va a tener mi respeto, porque es un ministro del presidente. Eso yo no estoy criticando eso. Así que no esperes de mí eventualmente que yo trate de decir aquí todo ministro debe llegar y hacerle intriga al presidente. No, no. Pero un ministro tiene el deber de llegar y decir, ¿sabes qué más? Cortemos el deseo. Tú no me puedes venir a decir a mí de que voy a llegar y ir a defender a la Marta Herrera y después al día siguiente voy a ir a defender a Ángel Valencia. Un ministro le puede decir a su presidente, ¿sabes qué más? ¡Corta el hueve! Porque da lo mismo. Yo te voy a defender a Ángel Valencia, pero voy a tener un problema con la Toti Orellana, voy a tener un problema con el PC, voy a tener un problema aquí adentro. No te voy a poder mantener la unidad del gabinete. ¡Corta el hueveo! Pero no hay nadie que pueda decirle eso a Boric. Eso me llamó la atención. Mira. A lo más puede ocurrir que la Analia Uriarte se declara 10 días con COVID, pero no hay nadie que pueda llegar y decir ¡corta el hueveo! Nadie. Sí. Entonces, cuando tú tienes eso, tú tienes una fragmentación. ¿Ya? Y esa fragmentación juega a favor de este grupo de derecha económica que dice que en el fondo, yo no he hablado con Javier Macaya hace rato, pero Javier me podría decir, hoy día me podría decir, Tomás, ¿qué te molesta si ganamos el fiscal? Claro. ¿Qué te importa? Es lo mismo que me dijo hace unos meses atrás, me dijo, ganó rechazo. Aquí los piojos los matamos de a uno. ¿Te fijas ese punto, no? Y esa lógica es patética. Porque es una lógica eventualmente que no entiende lo que está ocurriendo por debajo. Sí. Y eso, yo lo único que tengo como para resolverlo, pues, querido hermano, es decirte, tú vives en Florianópolis, háblales de Brasil, hablemos de Perú, hablemos de México. Y mostrémosle a esta gente lo que esa lógica ha terminado diviniendo. No ha funcionado. ¿Te fijas o no? Yo a Javier le puedo llegar y decir, corta el hueveo, no me puedes venir a decir que tú has podido llegar y establecer un gobierno de tu sector así. No lo vas a poder gobernar, el país es ingobernable así. Tienes a Petro con el 80% del Congreso así. No puedes gobernar el país así. Y no solamente no lo puedes gobernar así, sino que no tienes control de la calle. No tienes control de la calle, tienes un deterioro colectivo. Y esa cosa te desploma el Estado. Creo que una de las preguntas que me mostraste por aquí es si termina el mandato. Yo nunca he creído que este gobierno termine el mandato. Sí, yo tampoco. Pero la lógica de los grupos que han estado operando estos días operan sobre la base de que sí pueden terminar el mandato así. Porque esta fue la lógica del acomodo de poder de Piñera el 18 de octubre, hace 3 años atrás. Entonces los gallos creen que si le resultó a Piñera le va a resultar a Boric. Claro. Y no entienden que esta cosa se ha ido deteriorando más. Esta cosa no está ocurriendo a mitad del mandato, está ocurriendo, ni siquiera el gobierno ha cumplido un año. Ni siquiera el gobierno ha cumplido un año. Y esto que ellos están tratando de barajar con un proceso constituyente que nos va a durar todo el año y no les va a resultar como ellos creen. Ese es el problema. Sí. Sí, no. Oye, Tomás, profundicemos un poco en el cambio del ministro de Justicia. ¡Ah! ¡Mr. Copycat! ¡Mr. Sí. Copycat! ¡El cornetero de Sergio Muñoz! Sí. Luis Cordero, pues. ¿Eh? Luis Cordero asumió, después de la renuncia forzosa de la señora Ríos, asumió como ministro de Justicia y resulta que este señor estuvo súper objetado el año 2016 y de hecho sancionado por Harassi, por plagio, por Davor Harassi, que hoy día en la segunda le hace un homenaje a Luis Cordero. ¿Pero tú te das cuenta de eso? Que no es menor. ¿Qué te parece el nombramiento de Cordero? Ya, te voy a decir para que hablemos. Yo tengo la peor opinión de Lucho Cordero, pero déjame explicarte por qué.
Luis Cordero apareció en mi radar hace rato, eventualmente, cuando se produjo la disputa por Patricia Muñoz. ¿Ya? La defensora de la niñez, la ex fiscal. A mí me tocó un muy mal momento con la Patricia Muñoz, porque resulta que yo intervine en público cuando se produce el incidente en el puente Pío Nono. ¿Te acuerdas con el carabinero ese? Claro que sí, como me acuerdo, perfecto. Yo defendí al carabinero y además el carabinero terminó exculpado absolutamente. Sí, claro que terminó. Ya, pero yo defendí, además me relacioné con la familia de ese carabinero, que me escribían. Mira. Y todo lo demás, y yo para serte sincero, es una familia entera de carabineros, ¿eh? Porque todos se dedicaban a ser carabineros, así que por lo tanto, este muchacho había llegado y entrado a fuerzas especiales con toda ilusión. ¿Qué interés iba a tener llegar y producirle daño a alguien? Ninguno. Eventualmente iba a ser su pega nomás, eventualmente. Bueno, pero me encuentro con una trenza entre la fiscal Chong, que realmente es otro... Imagina que todavía seguir en esta fiscalía de todas estas mugres, eventualmente, un desastre, eventualmente. La fiscal Chong con la Patricia Muñoz. Y yo hice dos o tres comentarios que mostré la ficha policial de, ¿cómo se llama?, del menor que había caído efectivamente por el puente. Sí. Bueno, y la Patricia Muñoz llegó y hizo una denuncia que significó que la PDI fue a mi casa. Y ahora me cayó bien la oficial de la PDI que me vino a ver, fue lo más... O sea, yo todos estos incidentes, cuando he caído preso, cuando me ocurren estos incidentes, yo los disfruto, así que por lo tanto no estoy con esto actualmente tratando de victimizarme, de decir, oh, qué terrible, no, nada, yo me río. Entonces. Pero me dio, yo quedé del lado de que una defensora de la niñez pudiera hacer esta tontera, por así decirlo. Porque significaba al mismo tiempo la peor estrenza eventualmente adentro, tanto a la fiscalía como afuera, por llegar y justamente perseguir opiniones políticas, actualmente adversarios políticos. Y si lo estaban haciendo conmigo, lo pueden hacer con cualquiera. Y si lo estaban haciendo conmigo es porque creían que les iba a ser rentable hacerlo. Bueno. Después, poco tiempo después, la Patricia Muñoz se metió, ¿te acuerdas? No poco tiempo después, casi inmediatamente, casi al mismo tiempo, ella denunciaba por saltémonos los torniquetes. No sé si te recuerdas esa disputa. Así de la... Y yo hice una presentación al Instituto Nacional de Derechos Humanos dirigido por Sergio Mico. Yo soy el único pelota que no ha celebrado a Sergio Mico por todas estas denuncias que ha hecho desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos contra el PC y todo lo demás, porque yo le di la oportunidad a Sergio para llegar y hacer algo en materia de derechos humanos que hubiera sido demostrado que en realidad están una cosa capturada por grupos políticos. Y no lo hizo. Hizo una presentación formal como dándole la oportunidad a Sergio para poder hacer las cosas bien. Y lo hizo mal, ¿ya? Pero al mismo tiempo hubo un grupo que llegó y armó eventualmente un conjunto de gente, eventualmente de diputados ligados a Renovación Nacional, que hicieron una presentación de 53 diputados en contra de la Patricia Muñoz para pedir su destitución a la Suprema. ¿Quién fue el abogado de la Patricia Muñoz? ¡Luis Cordero! Mira. Luis, yo qué helado. Y además, ¿quién fue el ministro instructor que recibió todos los alegatos? Mario Carroza, recién ingresado a la tercera sala de la Suprema. Así que cuando empiezo a ver estos actores, yo pongo atención. Sí, claro. Porque yo Mario Carroza lo estoy viendo hace mucho rato respecto al tema de los quemados, estoy viendo eventualmente a Sergio Muñoz hace mucho rato. ¿Para qué decir esa piñata que es la Ángela Vivanco, eventualmente, que yo vengo de la universidad conociéndola y que me arrepiento enormemente de haber opinado a favor de ella para ingresar a la Suprema? Actualmente fue un desastre. Y después tú tienes a Lucho Cordero, y yo digo, esas quemas tú me parten una trenza. Y ahí me empiezo a preocupar de este gallo. Bueno, ese tipo ha estado en la segunda, hasta ahora. Escribe en la segunda, frecuentemente. Y es parte de una trenza ahí adentro del Mercurio. Masón. Así que parte, no hay Valencia sin indulto, y no hay Lucho Cordero sin Valencia. Mete en la cabeza eso. Lucho Cordero es ministro gracias a Valencia. Y gracias a los grupos que querían a Valencia en la fiscalía. Mete en la cabeza eso. Sí. En tercer término, actualmente, después salta está que... Está todo como enlazado, ¿eh? Y después salta que es pareja de una amiga mía. Yo no lo sabía. La manera de Atria no es como dice Hermógenes Pérez de Arce, la hermana de Atria, es prima de Atria. Pero yo la manera la conozco hace muchos años por una razón distinta, porque ella es hija del Moro. El Moro Atria actualmente es uno de los ex subsecretarios de Frei Montalva, actualmente. Pero yo
yo a toda esa familia le tengo cariño porque fueron el papá del Moro y el papá de un hermano del Moro, eventualmente, que era embajador, eventualmente, fueron muy cariñosos con mi papá en el Banco Interamericano de Desarrollo. Estoy hablando de la década del 60. Y si hubo alguien que eventualmente se jugó por mi papá en esa oportunidad, era el abuelo de la manera H. Así que, por lo tanto, si tú aparece el nombre de la manera atria, eventualmente, yo no voy a actuar mal. Yo no voy a demonizarla y todo lo contrario. Cuando yo supe que había sido nombrada embajadora de este gobierno, eventualmente no dije nada porque no creo que fue... Me da pena lo que está haciendo la manera y todo lo demás, pero le tengo cariño a la manera. La manera fue la señora de Antonio Bascuñán, que es un penalista muy destacado, actualmente que está en la Universidad Adolfo Ibáñez, hijo de un exdecano de Derecho de la Universidad de Chile, actualmente, y es la madre de los hijos en común que tienen. Así que, por lo tanto, para serte sincero, yo hablo mal de la manera, actualmente, y me va a llegar por todos lados, por así decirlo. Pero eso no me hace a mí obligado a llegar y tener que hablar a favor de su pierna, por así decirlo. No es lo mismo, por así decirlo. No es lo mismo. Entonces, cuando yo sé que este pelota no asumía actualmente porque estaba en Alemania, yo preguntaba por qué está en Alemania. ¿Te fijas? Entonces me dicen que es el pololo de la manera hacha. Y yo llego y digo, ¿sabes qué más? Mira, lo mismo que sea pololo de la manera hacha, debería estar aquí asumiendo su cargo actualmente. Además tiene un fiscal que se le va a discutir adentro. ¿Quién va a ir a defender a la fiscal? Ángel Valencia, ¿va a ir al Garoto? ¿Ah? ¿Va a ir a la Uriarte? No, po. Y el pelota se queda en Alemania. Tú comprenderás que no se queda en Alemania porque está en Alemania, sino que se queda en Alemania porque le dicen que se queda en Alemania, porque además les perjudicaba estar acá. ¿Y por qué les perjudicaba estar acá? Porque apenas lo nombran, aparecen los casos plagio. ¿Y sabes por qué aparecen los casos plagio, Andrés? Porque es mediocre. Es poca cosa. Yo leí el libro, no el plagio, sino que un libro actualmente que él sistematizó los fallos de la Tercera Sala Suprema y tú te das cuenta que es un cornetero Sergio Muñoz. Es un cornetero Sergio Muñoz. Y el problema con la teoría que está detrás de lo que trata de Cordero defender, porque tuve una discusión ayer yo en Twitter con una alumna de él, ¿ya? Y que se ofendió conmigo porque yo le cobraba esto actualmente. Lucho Cordero trata de llegar y convertir a Sergio Muñoz y la Tercera Sala en el verdadero tribunal contencioso administrativo del país. Eso no lo va a entender nadie, pero lo van a entender aquellos que son abogados. En Chile no hay tribunales contenciosos a pesar de que fueron establecidos por la Constitución del 25. Nunca se establecieron, nunca. Tú sabes que fue una promesa incumplida de la Constitución del 25 y tampoco se establecieron la Constitución del 80. Nunca. No existen tribunales contenciosos administrativos en el país. Como sí existen tribunales ambientales en el país. Como sí existen tribunales laborales en el país. Pero no existe un tribunal contencioso único del país. Tú tienes el recurso de protección. Tú tienes el tribunal constitucional. Pero en realidad las competencias para poder discutir sobre temas administrativos lo tiene cualquier tribunal. Es importante entender lo que te estoy diciendo, ¿eh? Porque esto es un problema de poder. Esto es un problema de poder. Entonces, que un tipo como Lucho Cordero haga de su vida académica el tratar de defender la necesidad de establecer o convertir la Tercera Sala en el tribunal contencioso administrativo del país es una monserga de poder. ¿Me cachas ese punto, no? Es una monserga de poder. Vale. Cuando tú lees el libro y que me di la lata de ojear, porque yo confieso que hay un momento que me aburro, ¿ya? Tú te das cuenta que la teoría detrás de Lucho Cordero es convertir la Tercera Sala en una fuente de capricho judicial. De capricho judicial. En donde la teoría administrativista de eso, que en el fondo está llena de excepciones, contracepciones. El problema con el arbitrio judicial así entendido es distinto como lo entiende André, un sajón. Un sajón entiende la jurisprudencia de que tú puedes llegar y usar precedente para cobrárselo a un juez posterior. Tú puedes hoy día cobrarle a un juez, mira, ¿sabes qué más? Usted no puede hacer lo que le da la gana porque hace 100 años atrás fulano y fulano resolvieron este mismo caso así, ¿ya? Y los gallos tienen la honestidad intelectual de concedértelo. Pero acá, no, Lucho Cordero te convierte eventualmente su teoría y su arbitrio judicial en una escuela de excepciones, contracepción y capricho. Y eso lo celebra. Por eso tú tienes una Tercera Sala dominada por ese pimpollo, esa especie de piñata, eventualmente, que es la Ángela Vivanco. ¿Tú has escuchado a Ángela Vivanco alguna vez? Porque es igual que la Carmen Gloria Valladares. Les encanta aparecer en todas partes. En todas partes.
Yo tengo compañeros míos actualmente que me retan, ¿eh?, cuando yo digo estas cosas. Yo tengo una amiga mía actualmente que es compañera mía de la universidad toda la vida, actualmente la pía Silva, que es miembro del Tribunal Constitucional, pero la pía se enoja conmigo cuando yo digo estas cosas. ¿Pero tú has visto a la pía Silva haciendo dos tatuajes? Nunca. ¿Cuándo has visto a la pía? ¿Cuándo has visto a la pía Silva, actualmente, que es jueza del Tribunal Constitucional? Y yo la adoro, actualmente, y yo nunca voy a hacer nada para perjudicarla, porque es muy... te voy a decir una cosa, la pía fue ayudante de Alejandro Silva Acuñal, y no cualquier ayudante es Alejandro Silva Acuñal. Fue la, yo diría, la albacea de toda la obra de don Alejandro Silva Acuñal. No es cualquier persona la pía. La pía fue nombrada en Tribunal Constitucional gracias a Sebastián Piñera, pero la verdad la cosa es que efectivamente la pía tenía prestigio propio, y no solamente tenía prestigio propio, tiene una discreción, tiene al mismo tiempo una forma de ser que yo creo que le va a incomodar que yo esté diciendo esta tontera actualmente, pero la verdad las cosas que quiero hacerle un homenaje, pero para distinguirla de la otra cosa, ¿me cacha ese punto, no? Para distinguir ese exhibicionismo judicial, esta especie de frivolidad judicial actualmente, ¿ya? ¿Qué es la Carmen Gloria Valladares, eventualmente? ¿Te acuerdas de la Carmen Gloria Valladares ahí en el Tribunal Calificador de Elecciones que quiso ser miembro del Tribunal Constituyente y que fue la que juramentó a todos los convencionales constituyentes el proceso anterior? ¿Te acuerdas de eso, no? O cuando le hicieron la manifestación y que les agradecía del corazón de darle este momento para ella, ¿no? Sí. Jueces, eventualmente, te degradan la función, te la degradan, porque son políticos, y para que sean políticos, preferible que renuncien a sus cargos y postulen. Yo me dedico a ser político, entonces yo postulo, puedo ganar o perder una elección, pero a eso me dedico, ¿te fijas o no? Pero esta otra gente juega otro juego, y cuando tú te das cuenta que en los tribunales se te está incubando una lógica de poder, una lógica de poder tan degradada como esta, yo digo, ¿sabes qué? Un momentito, esto va a fracasar. Esto va a fracasar. Y no solamente va a fracasar. Esta cosa, efectivamente, es venal. Es prevaricadora. Es una cosa que en realidad está ya con dados cargados. Y esos dados cargados, actualmente, efectivamente, yo los alerto. Bueno, eso es Lucho Cordero. Lucho Cordero es un abogado que viene de la Universidad de la República, que no viene precisamente de una universidad, que son las top eventualmente en materia de la formación jurídica. Es un sujeto eventualmente de que poco menos que ha formado escuela, no cabe la menor duda, que ha formado escuela desde la tercera sala de la Suprema. Es un cornetero de Sergio Muñoz. Es masón y llega al Ministerio de Justicia gracias a la masonería y gracias a que habían grupos que querían defender a Ángel Valencia. ¿Tú esperas que yo hable bien de ese sujeto? Un pobre huevón. Pues un pobre huevón le hay mal. No solamente, pero además viene con intenciones políticas. Si ese gallo además ha sido asesor de Carolina Tohá, entonces el tipo va a entrar al gabinete con pretensiones de ordenar estos cuadros. ¿Y tú, cuál es el efecto de eso? Que hay gente que lo va a mirar con recelo, con una versión o amenaza. Claro, tío Orillán. Nada más decir, ¿sabes qué más tú más importante que yo? Tú sacaste una amiga mía, la Marcela Río era amiga mía, y ¡chao! Tú vienes un grupo muy misógeno. Eso es lo que para estos grupos meten en la cabeza esto, Andrés. Para estos grupos, ¿tú has visto que la masonería sea un grupo muy feminista? Ninguno son. Entonces viene un grupo con intenciones de poder que un club de Toby. Entonces, en esta vuelta hay varias ministras o varias mujeres que han terminado sacrificadas por esta incidencia política. La Irina Caramanos terminó mal. La Ixia Siche terminó mal. La Marcela Ríos terminó mal. Y no solamente ella, la Toti Orellana queda como un imbécil. Sí, pues. Y no solamente la Toti Orellana, la Analía Uriarte queda mal. Hasta la misma Carola Tobá queda mal, pero la Carola se maneja bien, pero dice, no me importa, me pongo por encima. Y eso es lo inteligente de la Carola. La Carola se pone por encima y hace una función, ¿ya? Eso la salva, pero desmoraliza la operación. O sea, aparece este huevón, perdón que sea tan crudo, pero aparece este huevón apachado por grupos de poder, que no es nada. Tú sabes que uno de los discursos que a mí me ha,
me ha sorprendido que ocurrió, que ahora quieren presentar a Lucho Cordero como de los 30 últimos años, como de la lógica de la Concertación. ¿De dónde? ¿Pero de dónde? Fíjate que la Marcela Río fue formada por Benninger, fíjate. Mira. Así que ella podría llegar y decir, ¿sabes qué más? Que tiene más título para llegar a invocar eventualmente los últimos 30 años que cualquier otro frente a ella. ¿Pero Lucho Cordero de dónde? Son grupos. Y yo le dije esto a Lucho Riveros hace un año atrás. Nos juntamos en febrero del año pasado en un café ahí en Las Tarrias. Y le dije, corten el hueveo. Ustedes tienen que llegar y mejorar los cuadros públicos que tienen. Porque estos cuadros públicos son muy malos. Si tú tienes jueces en la Corte de Apelaciones de Rancagua que hacen vudú en la masonería, córtenla, atinen. No le dije entonces, porque esto ocurrió ahora. Y ahora tienen un ministro de justicia que entra que es acusado de plagio. ¡Esa es la masonería que me ofrecen! ¡Esa es la masonería que me ofrecen! ¡Esa es la logia Lautaro! ¡Esa es la logia Lautaro! ¡Córtenla! Sí, oye, Bea Rodríguez, mi querida amiga Bea, te pregunta, ¿que a quién ves tú en el futuro como un buen líder? Tú sabes que nunca le preguntes eso a alguien que quiere postular. Claro. Nunca. Nunca le preguntes eso. Un amigo mío, que fue embajador en México, me dijo alguna vez, mira Tomás, porque yo tengo amigos míos como tú y otros que en todo este ciclo me dan ánimo para seguir. Claro. Tú comprenderás que yo debería estar en un estado de ánimo de mandar todo esto a la punta del cerro y dedicarme a cualquier otra cosa, ¿no? Pero todos ustedes reconozco que me animan para seguir. Y Fernando me decía hace poco rato, no hoy día, sino que hace un tiempo atrás, me dijo, mira Tomás, hay una cosa que tú no debes perder. Entonces le dije, ¿qué? ¿Cuál? Y algo me dijo Carlos Cardón alguna vez. Carlos Cardón me dijo que yo era una estratega. Porque me preguntó, ¿qué eres tú? O sea, a mí cuando un ingeniero me pregunta, ¿qué soy yo? Es muy difícil porque definirte después de, yo voy a cumplir la próxima semana 60 años. Entonces es bien difícil decirte en una palabra que soy yo. Claro. Es un mix, ¿ya? ¿Qué eres tú? Entonces me dijo, yo te voy a decir qué es lo que eres tú. Tú eres una estratega. Ok. Entonces Fernando me dijo, Molina, me dijo, el otro día me dijo, no pierdas una cosa. Y dije, ¿qué? No, tú tienes en tu entidad que eres un tipo que tiene una especie de carisma líder. Entonces le dije, ¿qué quiere decir esa wea? Le dije, ¿qué quiere decir esa cosa? No, tú no eres un analista. No eres un analista. Me da en la cabeza que no eres un analista. Y yo le digo a todo el mundo lo mismo, yo no soy un analista. No lo soy. Y no me digas nunca ser analista. Le tengo un tremendo desprecio al análisis político, porque en Chile los gallos cambian de opinión según sus intereses. Entonces, yo no soy un analista. En Chile está muy capturado el análisis por gente que tiene, por los stakeholders, gente que tiene interés. Entonces, no funciona así. Yo tengo una idea de lo que yo creo que hay que hacer y lo trato de implementar. Ahora, uso una estrategia que les molesta a algunos. Muestro mis cartas. Si tú me preguntas a mí, lo que me distingue a mí de una cantidad de otros cabrones que han habido en la política chilena es que yo muestro mis cartas. ¿Y por qué lo hago? Si tengo una explicación a eso. Porque yo creo en el país. Si yo creo que en Chile eventualmente hay un acervo ético y cultural que es bastante positivo. Si tú me preguntas a mí, yo creo en el país. Yo creo en el país. No habríamos ganado en rechazo a pesar de rechazo como se ganó. Si no hubiera sido distinto, debimos haber perdido, debimos haber ganado apruebo, pero rechazo ganó porque hay algo en el país, hay algo ahí que chita, que es potente. Bueno, entonces yo tengo la impresión de que mostrar las cartas te permite llegar y justamente mostrar cómo entran los alacranes a tratar de impedirte esa cosa. Y en ese juego de mostrar tus cartas y que los alacranes entran, tú apelas al país. Tú apelas al país, ¿sabes qué más? Esos alacranes tienen que perder y esto tiene que ganar. Ese es como el juego que si a mí me hicieran a mí describir a lo que me dedico es a eso. Por eso a mis compañeros de universidad les digo, no se ofendan conmigo
cuando yo cuento todas estas cosas. Porque no lo hago porque soy loco, no soy un loco. Lo hago porque yo creo que hay una racionalidad implícita a estas conversaciones privadas que si tú las llevas a la intemperie y las compartes con la gente va a tender a encontrarte razón. Te va a encontrar razón. Y no solamente te va a encontrar razón, sino que te va a terminar llamando por teléfono y decir, Tomás, ¿cómo te ayudamos? ¿Ya? Y eso es lo que me he dedicado a hacer estos años. Y si tú calculas de qué cosa eventualmente va de mal en peor, además te quiero decir una cosa, eso es lo que hicimos en los 80. Si en los 80 hicimos eso, ¿no? Mostramos las cartas y funcionó. Entonces, yo estoy convencido que eso puede volver a funcionar. Entonces, cuando alguien me pregunta, Tomás, ¿quién es un buen líder? No me pregunten eso a una persona que quiere postular. Pregúntenle solo a otro, pero no a mí. Sí, yo también creo lo mismo, Tomás. Yo creo que mostrando las cartas en forma honesta, la gente tiene que entender. ¿Ah? Por supuesto, no es fácil, es un proceso más o menos largo. ¿Por qué? Porque el populista, cuando muestra sus cartas mentirosas, evidentemente atrae mucho más gente porque el populista ofrece cosas que no puede cumplir, pero que la gente se las traga. Y después dice, total, no importa que no las pueda cumplir, pero ya estoy en el poder, ya me senté en el sillón. ¿Ah? Ese es el populista, pero yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que mostrar las cartas en forma honesta, finalmente la gente lo entiende, sobre todo haciendo un trabajo de educación cívica a la gente, de mostrarle la realidad, porque lamentablemente la gente engancha con mucha... Pero quiero decirte que ahí hay dos afirmaciones adicionales que hay que hacer. Tu canal se llama Mayoría Silenciada. Okay. Sí. Y se llama Mayoría Silenciada porque tú sientes que hay interés en el juego para callar a gente. ¿No es sí, cierto, claro. no? Sí, bueno, yo lo siento. Yo he pasado por mi vida en estos 40 años en donde he tenido mucha tribuna pública. Hoy día no la tengo, ¿ya? Pero no la tengo no porque no soy escuchado. Yo soy escuchado. ¿Ya? Pero hay gente que no les gusta lo que digo. ¿Te fijas o no? Claro, entonces, evidentemente. Esas personas te quieren ningunear, te quieren acallar. Por eso... El hecho de que la Yarna Proboste le haya dicho a Ángel Valencia que era un mentiroso, nadie, te voy a decir que ni siquiera a Jorge Abbott le dijeron alguna vez, los 8 años de este desastre, eventualmente que era un mentiroso, porque en realidad Jorge Abbott nunca mintió. Tú has de saber que Jorge Abbott era un cabrón, pero no mentía. Es la primera vez que tú tienes un fiscal que miente. Y se lo dijeron. Esa cosa es muy severa. Tú comprenderás que todos los diarios debieron haber colocado en primera plana, ¿ah? Senadora Proboste acusa al nuevo fiscal de mentiroso. Esa cosa debe haber sido, pero no se lo ponen. Ni el Mercurio, ni la Segunda, nadie se lo pone. Sí. Bueno, yo te quiero decir que la crónica chilena es muy barajada. Y te quiero decir que, porque hay gente que me dice a mí, Tomás, ¿cómo no te das cuenta de eso? Te van a seguir ninguneando. Bueno, yo te quiero decir que yo entré en política con 2 o 3 personas que eran ninguneadas. El día que yo gano la presidencia de la Católica, me acompañó 2 personas, Gabriel Valdés y Fernando Castillo. Fernando Castillo estaba prohibido entrar a la Católica actualmente porque lo prohibían entrar de la época Suárez. Sí. Yo le dije, usted, don Fernando, me va a acompañar. Y Gabriel Valdés no lo ponía nadie en pantalla en el gobierno militar. Estamos hablando del año, para que tú ubiques, el año 85, en abril del 85, para hablar exactamente el año. Entonces llega el momento que Canal 13 me va a entrevistar. Porque yo como dirigente opositor en el gobierno militar tuve mucha tribuna en medios, mucho más que ellos. Entonces ahí tanto Valdés como Fernando se retiran para que el Canal 13 me ponga. Me digo, no, ustedes me van a poner al lado. Ustedes van a estar al lado mío. Van a estar al lado mío. Yo era un pendejo. En el 85 yo tenía 22 años. Claro, pero era re joven. Pero yo le dije, ustedes no, yo no los voy a soltar a ustedes. Ustedes se van a quedar aquí al lado mío. Y me hicieron una entrevista con los 2 lados. Y eso para ellos 2 fue una oportunidad de mucho tiempo que no aparecían en televisión. Claro. Entonces, cuando a mí me dicen, a mí, Tomás, están a seguir ninguneando, me importa una raja. Me importa una raja. Porque no me ningunean porque no estoy diciendo algo relevante. Estoy diciendo algo relevante que no les gusta. ¿Ya? Y eso va a tender a ceder. Entonces, Chile es muy chico y sigue siendo un país chico. Y eso debe ser la llave para la solución.
Mientras más chico es, significa que la política puede llegar y justamente hacer la diferencia en un sentido y otro. Pero estos gallos quieren llegar y justamente, por lo menos ellos pretenden petrificarla. Y tú tienes que impedirla. Tú tienes que llegar y darle aire a esa política. Tienes que darle aire. Le tienes que dar aire. Le tienes que dar. Eso me enseñaron a esta gente a mí. Y yo no voy a cambiar. Yo te diría que la única cosa que justifica que yo pueda llegar y decir que soy distinto a todos los otros pelotas en esta plaza actualmente es porque estoy codificado así. Entonces, tú comprenderás que yo a mis compañeros, que sobre todo conmigo en esta etapa han sido bastante relevantes, porque sin ellos yo no habría podido poco menos que comer eventualmente en esta etapa. Pero yo les digo a ellos, ¿qué quieren que les haga? Así estoy codificado y así voy a seguir siendo. Esa es mi contribución a este ciclo, por así decirlo. Y yo, para ser sincero, no voy a cambiar. Y estoy convencido que va a funcionar. Ahora, ¿por qué va a funcionar? Porque está quedando la crema, pues, Andrés. ¿Qué quieres que te diga? Está quedando la crema. Anda, ve lo que hemos estado comentando. No está saliendo el país de su problema. No está saliendo el país. No. Si estuviera saliendo ahí, tiene todo el sentido decir, ya este gallo ya está chocheando que se vaya a jubilar, por así decirlo. Y te voy a decir una cosa con todo sinceridad, no tendría ningún problema jubilar en esa cosa. Ninguno, pues ninguno. No tendría ningún problema jubilar. Así que, por lo tanto, para este efecto, créeme que no me estoy ni victimizando ni nada, sino que creo que aquí esto es el camino, por así decirlo, por donde hay que ir. O sea, cuando a mí me dicen, esto es un problema del Partido Comunista, no es solo un problema del Partido Comunista. Es un problema del Partido Comunista, pero no solo. Es un problema de todos los partidos chicos, por así decirlo. Exacto, sin duda. Cine, por así decirlo. Y hay que llegar y corregir esta escena, te fijas, ¿no? Y hay que llegar y justamente mostrar las cartas. Es un estilo político. Y ese estilo político lo quiero defender. Y por lo menos quiero, en el fondo construir identidad política a partir de ahí. Chile necesita un independiente, voy a decir en slogans, Chile necesita un independiente que sepa arbitrar el país, que tenga testimonio político, que no tenga intereses en juego y que pueda llegar y justamente salirse de la trampa a la cual nos han querido llevar estos años. Ese gallo o esa mujer, me da lo mismo que sea hombre o mujer, puede claro. Hacer la diferencia para Chile. Y Chile necesita liderazgo. Si no depende solamente de una persona, pero depende de que exista el liderazgo apropiado para poder hacerlo. Eso quiero contribuir a hacer. Eso es lo que ha sido mi vida política. Y voy a seguir. Eso. Así es. Querido amigo, ya llevamos 1:48. Ha sido un programa, como siempre, entretenidísimo. Yo disfruto mucho este programa, Tomás. Mucho, mucho. Me gusta mucho. Y me parece que la gente cada día te entiende más. ¿Sí? Cada día, sí, cada día te entiende más. Yo creo que al principio no te entendían, no, porque, ojo, tú eres una persona, te lo digo, siempre te lo he dicho como amigo, tú eres una persona muy inteligente. ¡No sirve para nada! A mí me molesta que me digan eso. ¡No sirve para nada! ¡Pero para nada! ¡Pero para nada! Sí sirve porque cuando la gente te agarra el hilo, te empieza a entender y empieza a ver que tu relato es un relato diferente, un relato de una persona muy culta, muy preparada, con mucha experiencia política, y eso vale un Perú. Así que, no, yo te agradezco, primero tu amistad, ¿eh? Porque somos muy amigos ya, eso es lo primero que te agradezco, porque para mí eso es lo más importante, y después te agradezco que tengamos un programa juntos donde tú puedas mostrarle tu pensamiento, tus ideas a la gente. Eso me parece fantástico. Bueno, yo supongo que la próxima semana nos vemos, ¿no? De todas maneras, nos vemos el próximo miércoles. Y ahora, los que quieran se pueden ir al canal de Rodolfo, a Paso Firme, al programa Es Tendencia, que está, parece, con el invitado Christian Slater. Así es que váyanse para allá y mañana a las 19:00, 7:00 p.m, estoy con Hermógenes Pérez de Arce, como todos los jueves. Así es que, nada, Tomás. Un abrazo grande y nos vemos el próximo miércoles. Chao, queridos amigos. Chao, chao. Gracias. Cariño a todos. Muchas gracias. Un abrazo.